Buenos días. Sesión ordinaria del Ayuntamiento, pleno, sesión pública. Buenos días. Se han presentado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista dos mociones de urgencia que han sido consideradas por la Junta de Portavoces y que van a ser tratadas como los dos últimos puntos del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento Orgánico del Pleno. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 11 de mayo de 2012. ¿Algún miembro de la corporación desea formular alguna observación al acta? Si no hay observaciones, se considera aprobada. El asunto número dos trata de la renuncia al cargo de la concejala del Ayuntamiento de Gijón por el Partido Socialista Obrero Español, formulada por doña Ana González Rodríguez. Por favor, señora secretaria. Con fecha 30 de mayo de 2012, la concejala de este ayuntamiento del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, doña Ana González Rodríguez, presenta escrito de renuncia al cargo. A tenor de lo establecido en la Instrucción Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales, cuando se presente escrito de renuncia al cargo de concejal, el Pleno tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central a los efectos de proceder a la sustitución conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio de la corporación, corresponde cubrir la vacante. En consecuencia, al Pleno le corresponde tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejala presentada por doña Ana González Rodríguez y comunicar a la Junta General Electoral Central el cese en el cargo de la misma, al objeto de cubrir la vacante producida y completar así el número legal de miembros de la corporación, indicando a dicha Junta que la persona a la que le corresponde cubrir la vacante, a juicio de esta corporación, es don Francisco Javier Barro Rivero, por ser la siguiente persona incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011. Gracias, señora secretaria. El Pleno se da por enterado. El asunto número tres es la propuesta de modificación de la asignación de retribuciones a los miembros de la corporación. Por favor, señora secretaria. Con fecha 18 de julio de 2011, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el régimen de retribuciones de los miembros de la corporación, asignando, entre otras, el régimen de dedicación exclusiva a dos concejales del Grupo Municipal Popular y de dedicación parcial del 75% a un concejal del mencionado grupo. Por parte de dicho grupo, mediante escrito de la portavoz, se solicita una modificación del régimen de dedicaciones asignadas a su grupo, que no supone un incremento global de las retribuciones que estableció el Pleno en el citado acuerdo, consistente en que pasen a tener dedicación parcial cuatro miembros de este grupo, en el siguiente sentido: tres concejales con dedicación parcial del 75% y un concejal con dedicación parcial del 50%. La propuesta, en consecuencia, que se eleva al Pleno es la siguiente: modificar el acuerdo de 18 de julio de 2011, por el que se determinan las retribuciones por el desempeño de sus cargos a los concejales del Grupo Municipal Popular, en los términos que he señalado anteriormente. Los concejales en régimen de dedicación parcial
del 75% percibirán una retribución, cada uno de ellos, perdón, de 39.055,38 euros. Y en el caso de la dedicación parcial del 50%, de 26.036,92 euros. El derecho se hará efectivo mediante solicitud de la portavoz del grupo dirigida a la alcaldesa, en la que se concretará el nombre de los concejales, los cuales serán dados de alta en la Seguridad Social y esta abonará a la corporación las cuotas empresariales, resultando incompatibles tales percepciones con cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, entes, organismos o empresas dependientes. La aplicación de lo dispuesto en este acuerdo se retrotraerá al 1 de junio de 2012. Gracias, señora secretaria. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Foro. ¿Votos en contra? Grupo Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Grupo Socialista. Se aprueba la propuesta por mayoría. Sí. Simplemente para explicar el sentido del voto sobre esta cuestión, señalar que nosotros nos hemos abstenido porque este acuerdo que hoy hemos que se ha adoptado por esta corporación tiene su origen en otro acuerdo adoptado el día 18 de julio, en el cual se dejó en una situación de franca inferioridad y en una decisión absolutamente arbitraria la representación y los medios de los que se dotaba al Grupo Socialista en esta corporación. Esa decisión fue recurrida en los tribunales, está pendiente de resolución judicial y, en tanto en cuanto no se sustancie, creemos que no debemos pronunciarnos sobre ninguna otra cuestión relacionada con ese acuerdo adoptado. Nada más. Gracias, señor Martínez Argüelles. El asunto número 4 del orden del día es la propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de Aguas, Sociedad Anónima, a fin de celebrar esta tras la terminación de este pleno para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Por favor, señora secretaria. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, Sociedad Anónima, con fecha 28 de marzo de 2012, formula las cuentas anuales del ejercicio 2011, dado que estas cuentas tienen que ser aprobadas por la Junta General de Accionistas, que es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Es necesario que, una vez que concluya el Pleno, este se constituya en Junta General para celebrar a continuación la sesión de la misma con el carácter de universal para tratar los asuntos incluidos en el orden del día y que es la propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, ruegos y preguntas y la aprobación del acta de la sesión. Muchas gracias, señora secretaria. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 5 del orden del día es la propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad Anónima, a fin de celebrar esta tras la terminación de este pleno para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Por favor, señora secretaria. Bueno, no voy a leer la propuesta, es idéntica a la anterior, si me permiten. Sí. Son todas idénticas, si procederemos, excepto la del centro, que es un poco más amplia, así que sí, podemos... Pues entonces, ir votando o las agrupamos. Sí. Como la votación tiene que ser por separada, pues mejor ir pues votando. Mejor punto número 15. Ir votando. Pues entonces. Cinco. Procedemos al asunto número 5. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 6 del orden del día es la propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, Sociedad Anónima, a fin de celebrar esta tras la terminación del pleno para la aprobación de cuentas del ejercicio 2011. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El 7, en el mismo sentido, es la celebración de la Junta General del Centro Municipal de Empresas de Gijón, Sociedad Anónima. Se somete la propuesta a votación. Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 8, la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Teatro Jovellanos de Gijón, Sociedad Anónima. Propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 9, la propuesta de celebración de la Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, Sociedad Limitada. Se somete la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 10 del orden del día, propuesta de celebración de Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de la Sociedad Jardín Botánico Atlántico de Gijón, Sociedad Anónima. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 11, se trata de la propuesta de aprobación de la modificación número 2 de la Fundación Municipal de Servicios Sociales mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con remanente líquido de tesorería. Por favor, señora secretaria.
La Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en sesión de 30 de mayo de 2012, acordó aprobar la modificación presupuestaria número 2 mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio 2012, con el detalle y desarrollo de las partidas presupuestarias afectadas que figuran en el expediente de razón. El artículo 12 de los estatutos de la Fundación señalan que corresponde a la Junta Rectora la aprobación del proyecto de presupuesto y las posibles modificaciones del mismo y elevarlo al Pleno para su aprobación. Consta dictamen favorable de intervención y de la Comisión de Pleno de Administración Pública, Hacienda, Formación y Empleo de 4 de junio de 2012. La propuesta que se eleva al Pleno, en consecuencia, es aprobar la modificación presupuestaria número 2 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio 2012 por importe de 693.800 euros, con el detalle que consta en el expediente, y someter el mismo a exposición pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la sede electrónica municipal por plazo de 15 días, durante los cuales podrán presentarse reclamaciones. Bien, se somete. Explica. Si es posible, la votación separada de la propuesta de suplementos de crédito relativa al programa de exclusión a la partida G23-48044 y G23-48045, si es posible someterlas separadamente a votación. Señor Martínez Argüelles, sabe que es un solo acuerdo y no puede ser posible, pero sí contemplamos la explicación de votos y procede, por su parte. Entonces, procedemos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Municipal Izquierda Unida, Foro y Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Grupo Socialista. Por favor. El Grupo Municipal Socialista quiere manifestar y quiere explicar su voto y la abstención que ha manifestado en este pleno. Ha manifestado la abstención, puesto que también se ha abstenido en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, ya que entendíamos que, aunque no estamos en contra de implementar dinero para realizar políticas sociales, si bien obedece a la mala planificación, como ya venía diciendo este grupo, a la hora de la elaboración de los presupuestos del año 2012 y la mala planificación que se ha tenido en algunas de las partidas que aquí vienen en esta modificación. Nada más. Muchas gracias. Pasamos al asunto, ya estaba votada. El asunto número 12 es la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de actuación 318, Camino del Melón, entre Mañes, promovido por Residencial Vegasol, Sociedad Limitada. Por favor, señora secretaria. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de diciembre de 2011, aprobó inicialmente el estudio de detalle de la unidad de actuación Camino del Melón, entre Mañes. El estudio de detalle de qué se trata se sometió a información pública y no fue presentado escrito alguno de alegaciones. Se sometió igualmente a dictamen de la Comisión de Pleno de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de 31 de mayo de 2012, que lo emite de forma favorable. En consecuencia, se eleva al Pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle señalado y proceder a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notificarlo a todos cuantos sean interesados en el expediente. Gracias, señora secretaria. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. El asunto número 13 es la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle en Jardín Protegido en Camino de las Encinas, número 775 de la Corolla en Somío, parcelas 18 y 19 de la Manzana 84460, promovido por Corolla Sociedad Limitada. Por favor, señora secretaria. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de marzo de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el estudio de detalle en Jardín Protegido en Camino de las Encinas. Dicho estudio fue sometido a información pública y no se presentó escrito alguno de alegaciones. Consta informe favorable de la Comisión de Pleno de Urbanismo y la propuesta que se eleva al Pleno es aprobar definitivamente el estudio de detalle con las condicionales que se recogen en la propuesta de acuerdo y proceder a su publicación íntegra en el boletín y notificarlo de forma individualizada a propietarios y demás interesados afectados. Muchas gracias, señora secretaria. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. Bien, el asunto número 14 y 15 corresponden a dos proposiciones del Grupo Municipal Socialista relativas a suplementos de crédito para diferentes programas por importe de 1.500.000 euros
El asunto número 14, con cargo al remanente de tesorería de gastos generales de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, y el número 15, proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a suplementos de crédito para diferentes programas por importe de 3.300.000 euros, también con cargo al remanente de tesorería de gastos generales. La señora secretaria procederá a leer las proposiciones y, por acuerdo de la Junta de Portavoces, procederemos al debate conjunto de ambas, con un tiempo, un único turno de 7 minutos, correspondiendo el cierre al Grupo Socialista por 3 minutos, pero después se procederá a la votación separada de ambas proposiciones. Por favor, señora secretaria. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno, realiza la siguiente proposición para ser considerada por este Pleno, ¿no? Se propone suplementos de créditos para diferentes programas por un importe total de 1.500.000 euros, que se describen del siguiente modo. Ayudas económicas, ayudas de emergencia, 500.000 euros. Ayudas económicas, tarjeta social, 500.000 euros. Red de atención a personas sin hogar, otros 500.000 euros. Igualmente, formula otra proposición en la que se propone suplementos de crédito para diferentes programas por un importe total de 3.300.000, que se detalla del siguiente modo. Retribuciones básicas y otras remuneraciones, 980.000. Bueno, es para el programa de orientación e inserción laboral. Como digo, para este programa serían retribuciones básicas y otras remuneraciones, 980.000. Seguridad social, 320.000. Y plan de inserción laboral, 1.200.000. Luego, otro programa, que es para vivienda, dirigido a la empresa municipal de vivienda y ayudas al alquiler, por importe de 800.000. Sumado todo, da un total de 3.300.000 euros para el suplemento de crédito. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra para la presentación el señor Martínez Fernández. Muchas gracias, señora alcaldesa, y muy buenos días. Voy a esperar a que… Sí, el 7 minutos. Sí. Ya está. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos los que nos siguen y a los compañeros de la corporación. El Grupo Socialista presenta dos proposiciones cuya finalidad es asignar recursos de los que dispone este ayuntamiento por un importe total de 4,8 millones de euros con cargo a los recursos que provienen de los remanentes de la ejecución del presupuesto del año 2011, tanto del ayuntamiento como de la Fundación de Servicios Sociales. Quiero recordar que este ayuntamiento dispone de esos recursos no asignados en este momento, que estamos en el pleno del mes de junio de 2012, que este ayuntamiento tiene en estos momentos 7 millones de euros de remanentes, 4 en el ayuntamiento y 3 en la Fundación de Servicios Sociales, y que ya es muy difícil explicar a los ciudadanos por qué este ayuntamiento no gasta 7 millones de euros cuando la situación económica y social de la ciudad es tan tensa, es tan compleja y tiene tantas situaciones de dramatismo personal y social en nuestras calles y en nuestra sociedad. Hay que explicarlo y hay que proponer a qué vamos a dedicar los recursos, porque lo que parece claro es que el equipo de gobierno no tiene la tensión ni la capacidad suficiente para gastar los recursos de los que dispone. Y digo esto en este pleno, que ha dedicado 19 minutos a la parte dispositiva del mismo. 19 minutos para acordar lo que hemos acordado. Y de los 19 minutos, la mayor parte lo hemos dedicado a cuestiones estrictamente burocráticas que tenían que ver con la convocatoria obligada de unas juntas generales de las empresas municipales. Menos mal que tenemos tantas empresas municipales porque nos ha permitido llenar 15 minutos, que si tuviésemos solo una, habríamos despachado el pleno en 3 minutos. Y eso demuestra también la falta de liderazgo y de capacidad que tiene este equipo de gobierno a la hora de abordar las prioridades y los problemas de esta ciudad. Para nosotros, la prioridad de Gijón actualmente es el desempleo y su cobertura. ¿Cómo se atienden las necesidades de los gijoneses y de las gijonesas? Y si hay un problema social actualmente en la ciudad, es sin duda el del desempleo. Seguimos en 28.000 desempleados. En el mes de abril pasaba un poco, en el mes de mayo hemos quedado un poquito por debajo, pero estamos en el entorno de los 28.000 personas desempleadas.
Pero lo que es más grave es que al lado de esas 28.000 personas desempleadas, aproximadamente 11.000 ya no perciben ninguna prestación, ni contributiva ni asistencial. Y eso revela la complejidad de la situación social de nuestra ciudad. Pero es que hace un año eran 3.000 personas menos las que no recibían prestaciones. Y esto está agravando la situación social del conjunto de la ciudad. Y el ayuntamiento no puede guardar en el calcetín 7 millones de euros, ignorando que tiene a sus vecinos en esta situación de empleo y social. 11.000 personas sin prestaciones, ni asistenciales ni contributivas, en Gijón ahora. Y para abordar esas dos cuestiones, el empleo y las prestaciones, o la ausencia de prestaciones, el ayuntamiento tiene que movilizar los recursos con los que cuenta. Y por eso nosotros proponemos dos grandes líneas de actuación. Una relacionada con los planes de empleo y otra relacionada con las políticas sociales. Con los planes de empleo creemos que el ayuntamiento debería movilizar 2,5 millones de euros. Los tiene. Puede dedicarlos a lo que quiera el equipo de gobierno. Lo hemos propuesto en una modificación presupuestaria anterior. Orienten ustedes para qué quieren el dinero, pero que sepan que lo tienen y que este Pleno lo pone a su disposición para que lo gasten en políticas de empleo, para que pueda llegar a 200 personas más que ahora están en desempleo y que podrían ser atendidas a través de esos 2,5 millones de euros que nosotros les proponemos. Y una segunda gran línea, que es la relacionada con las políticas sociales. Mire, y dentro de las políticas sociales tenemos que atender a la vivienda, a las personas sin hogar, a las situaciones de emergencia social y a la tarjeta social en una línea que queremos proponer nueva. Para vivienda, les proponemos que destinen 800.000 euros más. En lo que va de ejercicio, ya se han desviado en la ejecución presupuestaria en aproximadamente 150.000 euros respecto a lo que deberían gastar para que les llegase el dinero que tienen asignado. Pero es que además tienen del orden de 400 expedientes de vivienda, de alquiler de vivienda sin resolver. Que se les va a acabar el dinero, que han endurecido las condiciones pero sigue habiendo necesidades. Dispongan de estos recursos y utilícenlos. Y en cuanto a las políticas sociales. Mire, hace un momento se presentó a este Pleno una propuesta de modificación del presupuesto de servicios sociales. Había algunas cosas que nos gustaría apoyar. Nos gustaría apoyar porque ya lo habríamos hecho antes, se había quedado corto, se lo dijimos en el presupuesto, se quedan cortos en la planificación, se lo dijimos en este pleno. Se quedan cortos porque están mirando mal los datos y en el mes de mayo han tenido que rectificar para hacer lo que nosotros les dijimos que se iban a equivocar. Pero es que hay poco dinero en servicios sociales dada la magnitud del problema social de nuestra ciudad. Tienen que dedicar más dinero a situaciones de emergencia, que hay muchas y muy variadas, distintas a las de hace un año. Tienen que aumentar los recursos para las personas sin hogar. Y les proponemos un reto nuevo. Vamos a tratar de atender a las personas que no tienen prestaciones. Y vamos a hacerlo desde nuestros servicios públicos. Vamos a hacerlo modestamente. Por eso les proponemos una línea nueva, que es que las personas que no tengan prestaciones por desempleo, ni contributivas ni asistenciales, puedan acceder a una tarifa social reducida en el transporte urbano, a lo que nosotros podemos hacer y con el dinero que nosotros podemos gestionar. Es un compromiso nuevo, es un compromiso simbólico, pero es un compromiso que creemos que también revela hasta dónde puede llegar este ayuntamiento con sus servicios y con la atención a unas necesidades sociales que cada día son mayores y que tenemos la obligación de atender. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Argüelles. Tiene la palabra el señor Espina. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Nosotros vamos a votar favorablemente las dos proposiciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista. Y no voy a reiterar los argumentos dados por Santiago Martínez Argüelles, el portavoz del PSOE, porque son compartidos. Nosotros insistimos, yo creo que cualquiera que se siente en este pleno, cualquier ciudadano sabe que la principal preocupación de nuestra ciudad en los momentos en los que vivimos, que nosotros no nos cansamos de repetir,
Son momentos que no son conocidos ni siquiera en los peores años de la reconversión industrial de los años 80 y de los años 90, y cuya cifra más evidente y más clara, lo decía también el propio portavoz, son los 28.000 desempleados que nunca conoció esta ciudad, también lo decía él, más de 11.000 sin ningún tipo de prestación. Y esa situación dramática requiere de los que aquí nos sentamos actuaciones que vayan más allá de la pura retórica. Todos podemos decir que estamos muy preocupados por el desempleo y más allá de las buenas intenciones. Requiere, por parte de quien gobierna, que implemente políticas que traten de paliar esas situaciones. Y hay, como decía también anteriormente el portavoz municipal, recursos económicos para ello. Hay remanentes líquidos de tesorería, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Empléenlos en aquello que son las preocupaciones de los gijoneses y de las gijonesas y que es aquello en lo que ustedes dicen que es también su prioridad y su preocupación fundamental, que es el desempleo y todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente estas proposiciones presentadas por el Grupo Socialista y no entenderíamos que el resto de los partidos no lo hicieran. Si de verdad comparten, como decíamos, más allá de las declaraciones de intenciones y de la pura retórica, que la preocupación fundamental en estos momentos es tratar de paliar esa situación de desempleo, y creemos que nadie entendería que no se pusieran en circulación los dineros que en estos momentos tiene la Caja del Ayuntamiento y de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para paliar esas situaciones. Gracias, señora Espina. Tiene la palabra la señora Fernández Parra. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. El pasado pleno del mes de mayo presentaba el Grupo Socialista una enmienda o enmiendas a la modificación presupuestaria cuarta. No consiguió sacarla adelante. El Grupo Popular, por ejemplo, votó en contra y, puesto que su imaginación no les ha dado para más, les ha llevado a este pleno a presentar unas proposiciones en la misma línea, prácticamente idénticas a las enmiendas presentadas en el pleno anterior. Si el Grupo Popular votó en contra a esas enmiendas, evidentemente, y por coherencia, vamos a votar en contra también a las proposiciones que presentan, repito, en el mismo sentido. Y no lo hacemos porque su intención sea mala. Su intención puede ser muy buena. Pero me llama poderosamente la atención que el portavoz socialista haya dicho hace escasamente unos minutos que para el Partido Socialista la prioridad es el desempleo. Pues mire, lo disimulaban ustedes muy bien cuando durante muchos años de gobierno hicieron que se incrementaran, por acción o por omisión, no lo sé, pero que se incrementara el número de desempleados en nuestra ciudad. Y es evidente que es una mala cifra que tengamos 28.000 desempleados en Gijón, pero son a lo mejor 400 o 500 más que los que había cuando ustedes gobernaban y gobernaban en coalición. Por lo tanto, malas cifras ahora, malas cifras entonces y malas políticas para la creación de empleo las que tuvieron ustedes. No compartimos, repito, estas proposiciones. Pero es que, además, en la línea que nos llevó a aprobar los presupuestos junto al Grupo Municipal de Foro, nosotros ya contemplábamos esas necesidades sociales, esas necesidades para colectivos que realmente están teniendo cada vez o viendo cada vez más incrementadas, para la emergencia social, y se ha visto también cómo en la Fundación Municipal de Servicios Sociales ya ha habido una modificación en este sentido. Nosotros también en el área de vivienda, donde ustedes presentan otra propuesta, tenemos un plan, que es el Plan Convive, que se está estudiando para su puesta en marcha y que servirá, sí, señor Martínez Argüelles, servirá también para ayudas al acceso a la vivienda para determinadas personas, en este caso estudiantes, pero también otra propuesta que habíamos llevado y que se está estudiando para evitar el desahucio en personas que se ven pues con problemas para afrontar los créditos hipotecarios. Repito que se está estudiando y, por lo tanto, nosotros damos ese margen de confianza al equipo de gobierno. El resto, las propuestas que ustedes nos hacen para la orientación e inserción laboral, como no compartimos cuáles eran sus programas en etapas anteriores para esa inserción laboral, porque creo que no dieron los resultados que se esperaban, tenemos también una serie de acuerdos o prematuros acuerdos con Foro para ponerlos en marcha, además de confiar que lo que ha sido el acuerdo del plan Inserta se lleve a cabo, de los frutos que se necesitan, pero también desde aquí quiero hacer un nuevo emplazamiento a Foro para que dentro de esos planes de concertación social cuenten con el Partido Popular.
No podemos darles un voto de confianza si nos excluyen o se nos excluyen de esa concertación social y de esas conversaciones donde el empleo, la inserción laboral forma parte de la actuación del equipo de gobierno, pero también de quien les mantiene ahí. Por lo tanto, el Partido Popular no les volverá a dar un voto de confianza si no cuentan con nosotros para esa concertación social. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Fernández Pardo. Tiene la palabra la señora Alsina. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, primero que nada, sí quería aclarar al señor Martínez Argüelles que respecto a los comentarios sobre los puntos del día de este pleno, le recuerdo que existe una ley de grandes ciudades que rige en este municipio y que otorga competencias a cada órgano de este ayuntamiento. No quiera arrogar competencias a este pleno que no son suyas, ni ignorar las actuaciones llevadas por otros órganos, eso lo primero. Respecto a la modificación o a la proposición que plantean, una vez más presenta este pleno el Grupo Municipal Socialista la modificación del presupuesto municipal. En el anterior pleno se pedía enmendar la modificación presupuestaria planteada por el Gobierno municipal, adicionando a la misma 2,5 millones de euros. Ahora reitera la propuesta, añadiendo 800.000 euros sobre los que ya fue rechazada por este pleno. Justificábamos el rechazo a la enmienda presentada en base a un criterio de prudencia, puesto que la aprobación de aquella propuesta suponía utilizar el 47% remanente restante y que ello suponía minorar de forma sustancial la capacidad de este ayuntamiento de afrontar nuevas situaciones imprevistas. La proposición que ahora plantea el Grupo Socialista, que reitera sustancialmente la rechazada en el pleno de mayo, supondría utilizar el 62% de todo el remanente disponible. Obviamente, el mismo criterio de prudencia en la utilización de los recursos económicos municipales nos ha de llevar a rechazar la proposición socialista. Además, este criterio de prudencia que mantuvimos y seguimos defendiendo ahora, ha sido también norma de actuación de este ayuntamiento en el pasado reciente. Así, en el año 2011, el anterior equipo de gobierno prudentemente dejó sin utilizar en la modificación de crédito que planteó en marzo el 64% del remanente de tesorería disponible del 2010. El portavoz del Grupo Socialista ha manifestado a través de los medios de comunicación que el ayuntamiento no puede permanecer al margen de la situación actual y se pregunta que si es mejor tenerles perres en el calceto. Teniendo en cuenta que este equipo de gobierno ha puesto en marcha con la modificación presupuestaria aprobada en el pasado pleno de mayo un plan de obras de mantenimiento en los colegios públicos por importe de 1,5 millones, ha dotado con más de 6,8 millones de euros en plan de fachadas, ha multiplicado por 3 la dotación para ayudas al fomento de la contratación, ha incrementado la dotación presupuestaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Decir que todo esto es permanecer al margen de la situación actual es tener una visión cuanto menos ligeramente alejada de la realidad de Gijón. Resulta curioso que cuando se está tramitando la modificación presupuestaria aprobada en el anterior pleno de mayo, los representantes del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda manifestaron de forma reiterada la ilegalidad que este equipo de gobierno cometía al incumplir la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, poniendo en duda no ya la oportunidad política de la modificación, sino los criterios técnicos defendidos en los informes de los servicios municipales. Parece que lo que antes era manifiestamente ilegal porque lo proponía el Gobierno de Foro, ahora se ajusta perfectamente a la legalidad porque lo propone el Grupo Socialista. En todo caso, una buena muestra de coherencia. No hace mucho, en el debate presupuestario, nos decía el Grupo Municipal Socialista que aumentásemos el recurso al endeudamiento y que la cifra de 6 millones que planteaba el equipo de gobierno no era adecuada. Haberles hecho caso nos hubiese supuesto más carga financiera, menos ahorro neto, superar el límite legal máximo de endeudamiento y, en todo caso, menos capacidad para mantener y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. También se criticó a este equipo de gobierno por no presupuestar y ejecutar la famosa obra del Plan A por 4 millones de euros. Es de esperar que sigan reclamando esos fondos a sus compañeros en el Gobierno del Principado. Y no tengan duda que cuando sean una realidad actuaremos. En resumen, si este Gobierno no hubiese actuado con prudencia, desoyendo cantos de sirena, no hubiese sido posible mantener la situación de estabilidad presupuestaria y de solvencia financiera de la que ahora gozan las finanzas municipales. Por tanto, esa prudencia a la que aludimos y que ya nos llevó a rechazar su propuesta en el pasado pleno de mayo, nos lleva a llevar a rechazar la que nuevamente reiteran. Déjennos gobernar. Desde esta bancada sabemos cómo y cuándo es preciso tomar las decisiones más adecuadas en beneficio del conjunto de los gijoneses. Y para finalizar, y respecto a lo manifestado, señor Martínez Argüelles, sobre las perres en el Carjetú, ya se lo he reiterado en toda la intervención, prudencia. Prudencia, que tampoco es cuestión ahora de gastarse corriendo todos los ahorros de la abuela. Gracias. Gracias, señora Alsina. Tiene la palabra el señor Martínez Argüelles. Sumamos turnos 7 y 3, 10 minutos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, está claro dónde están las prioridades de cada uno. Señores de la derecha,
a los unos y a los otros. Les importa un bledo lo que pasa a su alrededor, les importa un pito lo que les pasa a las personas desempleadas, la situación social de esta ciudad, la situación económica. Les importa absolutamente nada. Ustedes tienen la visión que comentaba uno de sus concejales de qué gana este ayuntamiento con esto. Lo decía uno de ustedes hace un año, cuando se le planteaba una iniciativa para la promoción turística de esta ciudad, decía, es que el ayuntamiento con eso no gana nada. Con una concepción alicorta de lo que es la actividad de un ayuntamiento, de que todo tiene que ser visto desde la lógica de la caja del ayuntamiento. Pero permítame replicar algunas de las cuestiones que han dicho, porque la verdad es que hay que tener mucho valor para decir lo que han dicho unos y otros. Pero empiezo por el final. Señor Alsina, claro que les dejamos gobernar. Lo que pasa es que ustedes no quieren gobernar. No quieren. Y demuestran que no saben tampoco gobernar lo poco que quieren. Pero sobre todo no quieren. Y no quieren gobernar porque ustedes están diciendo aquí que no quieren gestionar más recursos. Eso es lo que están diciendo los ciudadanos. Que les estamos poniendo sobre la mesa casi 5 millones de euros para que los gestionen como ustedes quieran, señores de la derecha, en su pacto de gobierno escondido que tienen. Para que lo gestionen como ustedes quieran, porque no estamos definiendo el contenido de un plan de empleo, que si quieren hablamos. Porque no estamos definiendo cómo se van a definir las ayudas al alquiler de vivienda, que si quieren hablamos porque discrepamos. Porque se haría con sus reglas, que son los que tienen las competencias ejecutivas, que respetamos. Pero ustedes no quieren tener más recursos para gastarlo. No quieren gobernar. No quieren atender las necesidades de esta ciudad. No quieren. Díganles ustedes a los 28.000 desempleados y a las 11.000 personas sin prestaciones, díganles que renuncian a 5 millones de euros porque lo ha propuesto los rojos del Partido Socialista. Díganselo. Díganles ustedes que no quieren gastar el dinero que está guardado en el cajón para no se sabe qué imprevistos. Que, hombre, señora Alsina, usted que ya conoce la mecánica presupuestaria, debería saber que la modificación presupuestaria que ustedes quieran traer aquí en el mes de julio para gastar esos imprevistos, con suerte entrará en funcionamiento en el mes de septiembre o octubre. Con suerte. Y no compare con la situación del año 2011, que en el año 2011 hubo una convocatoria electoral y el anterior equipo de gobierno, del cual yo era concejal de Hacienda, reservó para el próximo equipo de gobierno, que fueron ustedes, la capacidad de maniobra suficiente para que pudiesen gobernar. Y ustedes no quisieron. No quisieron antes y no quieren ahora. Mintieron antes y siguen mintiendo ahora. No quieren hacer nada por esta ciudad. La tienen paralizada. Y no confundan ustedes la prudencia con la incompetencia y la parálisis. No lo confundan. Hombre, permítanme ustedes, señores del Partido Popular, dos menciones. La primera, nuestra imaginación no da para más y reiteramos una propuesta y la vamos a reiterar mucho más, porque esto no es una cuestión de ocurrencias, esto es una cuestión de prioridades. Y esta ciudad tiene prioridades y este ayuntamiento no puede permanecer al margen de las prioridades que tienen las personas de esta ciudad que hace un año, que hace dos, que hace tres, eran familias normalizadas, que trabajaban los dos miembros de la pareja, que no tenían problemas y que sin habérselo imaginado nunca, hoy están los dos en el paro, con dos hijos detrás y sin prestaciones. Esos son los que son nuestra prioridad. Y ahí no hace falta imaginación, ahí hace falta valor y decisión, que es lo que no tienen ustedes, ni valor ni decisión. Miren, hemos dicho reiteradamente que no íbamos a hacer en este pleno lo que ustedes del Partido Popular hicieron durante muchos años, que era echarle la culpa de cada parado de esta ciudad a la alcaldesa y al equipo de gobierno. No lo vamos a hacer. No lo hemos hecho y vamos a seguir sin hacerlo. Pero sí vamos a exigir movilizar los recursos necesarios y disponibles por esta corporación para atender las necesidades económicas y sociales de esta ciudad. Y ahí sí vamos a estar. Y para eso no hay ni imaginación ni no imaginación. Hay valor y decisión.
y hay lealtad ante los ciudadanos. Todo lo demás es pantapájaros. Todo lo demás papiroflexia. Y ustedes tienen mucha. Tienen mucha. Porque no hay ni una razón consistente para rechazar lo que le estamos proponiendo. Ni una. ¿Que no tienen dinero? ¿Que puede haber imprevistos? Sí, claro. Oiga, que le dejamos casi 3 millones de euros todavía sin gastar. Pero bueno, claro que puede haber imprevistos. ¿Y usted qué piensa? ¿Que nosotros no somos conscientes de ello? Pero, hombre, no puede quedar todo el albur del imprevisto. Porque aquí hay necesidades que ya están previstas, que son reales. Oiga, me parece muy bien el plan Convive. Pero no me compare un plan Convive de 12.000 euros con 800.000 euros para políticas de vivienda. Si quiere usted, gaste más dinero en el plan Convive de los 800.000 que le proponemos. Gaste más. Incorpore ahí a más familias, incorpore a más personas, incorpore a más pisos. Hagan su política, porque es lo que ustedes quieren hacer, o no la quieren hacer, porque no tienen política. Que yo ya sé que la mejor política para ustedes es la que no existe. Eso ya lo sé. Pero ahora la gente está pidiendo respuesta a las instituciones. Y no van a pedir milagros, pero sí tenemos que ser capaces de poner en valor que tenemos recursos, que tenemos medios, que tenemos iniciativa, que tenemos capacidad de liderazgo, que sabemos lo que necesita la gente, que la atendemos y que la interpretamos. Y que no estamos escondidos detrás de una silla, de un papel, o escudados detrás de un expediente cutre, que sí, cumple la burocracia y la ley, pero que no atiende los problemas de los ciudadanos. Porque ustedes llevan un año guardados detrás del MATU. No han hecho nada. Nada. Ustedes han alcanzado un acuerdo de gobierno que usted ahora resulta que implora que le hagan caso. Y le sigue dando los votos y no le hacen caso. Vamos a ver, explíquelo, porque es inconsistente. Tiene un acuerdo de gobierno que nadie sabe en qué consiste, pero que usted reivindica permanentemente aquí para que la otra parte les dé alguna migaja que le justifique seguir apoyándoles. Y se lo dice en el Pleno, delante de todo el mundo. Cuando debería ser un acto de vergüenza pública del apoyo político que usted les ha dado, lo convierte en un acto de presunta presión. Hombre, hombre, un poco de seriedad, que ya somos todos un poco mayores, para saber que todos estos juegos florales no atienden a los problemas de Gijón, ni de los gijoneses. No sé si atienden a los suyos, pero sí sé que no atienden a los problemas reales de los gijoneses. Mire, hace un año había un 16% de desempleados menos. Pero no es solo un problema del 16% más de desempleados, es el problema del hundimiento de las afiliaciones a la Seguridad Social. Ese es el drama. Que hay más parados, pero sobre todo cada vez hay menos gente trabajando. Y hay menos esperanzas de conseguir trabajo. Y hay menos esperanzas de actividad económica. Y ese gobierno, con todo lo que la señora Alsina nos vendió, lo mucho que habían hecho, ha sido a regañadientes, llevados por el ronzal, arrastrados por este pleno, después de 14 iniciativas, de estar peleando, de estar diciéndoles que lo estaban haciendo mal y que pusiesen medios y recursos. Y después lo viene a vender usted como el logro de ese equipo paralizado y paralizante que es el Foro en Gijón. De eso. Nos lo vende, viene a vender como su gran éxito. Señor Rubiera, por favor. Eso es lo que ustedes quieren transmitir a esta ciudad. Ustedes nos quieren vender como su gran éxito que el crecimiento de la derivada segunda de la integral tercera de la tasa de crecimiento de la contratación, de no se sabe qué tipo de contratos, es el gran éxito de gestión de un mes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hombre, vamos a hablar en serio de los problemas que tiene esta ciudad, de los problemas que tienen las empresas de Gijón y de los problemas que tienen los gijoneses y las gijonesas. No vamos a poder resolverlos todos. Es imposible. Pero no quedemos parados, inermes. Y además, teniendo que pedirles a los gijoneses que nos digan que lo hemos hecho de maravilloso, exigiéndoles su gratitud y reconocimiento, cuando no somos capaces de mover un papel. Porque ustedes tienen los estantes llenos de papeles parados. Y si no, pregúntenles cuánto tiempo tarda una licencia de obras en ser concedida. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Argüelles. Sometemos a votación la propuesta número 14, relativa al suplemento de crédito de 1,5 millones de euros con cargo al remanente de la tesorería de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. ¿Votos a favor? A
Manolo. Sometemos a votación la proposición. Grupo Izquierda Unida y Grupo Socialista. ¿Votos en contra? Grupo Popular y Foro. Se desestima la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista. Ahora sometemos a votación la proposición de suplemento de crédito de 3.300.000 euros para diferentes programas. ¿Votos a favor? Grupo Izquierda Unida y Socialista. ¿Grupos en contra? Foro y Popular. Se desestima la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista. Iniciamos el turno de preguntas que se van a contestar por orden de entrada en el registro de pleno. El concejal don Jorge Espina formula una pregunta relativa al proyecto de instalación de una escuela de vela. Tiene la palabra el señor Espina. Muy buenos días otra vez. El pasado 16 de abril, el señor concejal de Deportes, Pedro Barbillo, junto con Emilio Menéndez, entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Alfredo Alegría, presidente del Club de Regatas, y José María Landa, miembro de su junta directiva, anunciaron públicamente en el salón de recepciones de la Casa Consistorial que una nueva escuela de vela privada ocuparía más de 1.000 metros cuadrados de suelo público en el espigón de Fomento. En esa fecha, 16 de abril, la medida no había sido aprobada ni siquiera por la Junta de Socios del Real Club de Regatas. Tampoco había sido aprobada, como es pertinente, por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y, lo más grave, no había sido publicada en boletín alguno, de modo que los ciudadanos y las ciudadanas no habíamos podido presentar las alegaciones que estimáramos. Por ello, y al amparo del artículo 82 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno, preguntamos qué explicaciones da el equipo de Gobierno acerca de la presentación pública del proyecto de instalación de una nueva escuela de vela en el espigón de Fomento a cargo del Real Club de Regatas, cuando dicha actuación no había sido aprobada por los órganos competentes ni había sido sometida al trámite de alegaciones públicas. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Barbillo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días. Teniendo en cuenta que Gijón es una ciudad que vive cara al mar y ante la petición realizada por un club centenario como es el Real Club Astur de Regatas y de una institución como es el Puerto de Gijón para utilizar la Casa Consistorial para proceder a presentar el proyecto de una nueva escuela de vela que permite o permitirá ampliar la oferta existente, vimos y vemos con agrado que ese proyecto y por eso participamos en esa presentación. Además, según nos consta, se han cumplido los cauces normativos exigidos. Muchas gracias. Gracias, señor Barbillo. Tiene la palabra el señor Espina. Pues buenos días de nuevo. Se lo preguntaba antes y voy a insistir. No sé si será poca imaginación o reiteración, porque todavía no he encontrado una respuesta convincente ante la actuación que usted tuvo ese pasado 16 de abril. La pregunta, formulada en otros términos, es si a usted le parece adecuado, y vamos a ser suaves en los términos, reservar el salón de recepciones de la Casa Consistorial, el más noble de cuantos tiene este ayuntamiento, según nos cansamos de repetir en todos los actos protocolarios que en él mismo celebramos todos los concejales, incluidas las ceremonias nupciales que en él celebramos, para realizar la presentación de un anteproyecto, vamos a llamarlo así, de una entidad privada de esta ciudad, por muy centenaria, por muy real o por muy de rancio abolengo que sea esa entidad. Porque, en definitiva, eso fue lo que ocurrió el 16 de abril. La ya famosa escuela de vela proyectada por el Real Club de Regatas, en esa fecha, ni siquiera había sido aprobada por la Junta de Socios del Real Club de Regatas, que se reunió unos días después, según salió en los medios de comunicación. Pero es que tampoco en ese día en el que usted, el también siempre recordado seguro por su brillantísima gestión a lo largo de 10 meses como presidente de la Autoridad Portuaria, don Emilio Menéndez, y los señores Alegría y Landa, en nombre del Real Club, hicieron esa presentación pública, ni siquiera había habido un anuncio de solicitud de esa licencia en ningún boletín oficial, en ninguno, el 16 de abril en ninguno. Por lo que los gijoneses o las gijonesas o las entidades o asociaciones que tuvieran oportuno pudieran realizar las alegaciones que a ese anteproyecto tuvieran a bien, como después ocurrió. No solamente lo hizo el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Los Verdes, que por cierto no tiene tampoco ningún componente genético en contra del citado club que se asienta en la Bahía de Gijón, lo hicieron otras entidades de vela, lo hicieron otras entidades que se dedican también a las regatas, lo hizo incluso la propia Federación Asturiana que reúne a los regatistas, se supone, de todo Gijón y de toda Asturias.
Y es que ni siquiera el 16 de abril, lógicamente después de este correlato, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que es el organismo competente para conceder la licencia de ocupación de ese espacio público, no había tomado decisión alguna. Es que no la ha tomado a día de hoy, 8 de junio, prácticamente más de mes y medio después de esa presentación pública. Cuando, sin embargo, y pese a todo ello, hoy, a 8 de junio, todavía nadie ha concedido ninguna licencia, el martes 17 de abril, en un periódico, salía claramente, usted en la foto y otros tres, el puerto dará la concesión para la nueva escuela de vela del Club de Regatas. Así rezaba un titular del Comercio. Y mire, señor Barbillo, a nosotros ahí es donde nos estriba la gravedad del asunto. No vamos a entrar aquí en el debate acerca de la opinión que nos merece a cada cual la ocupación de 1.000 metros cuadrados de uso público para una empresa, para una entidad privada. Para eso cada cual pudo realizar las alegaciones que estimara oportuno y nosotros lo hicimos. La gravedad del asunto y la gravedad de la actuación, a nosotros nos parece que usted, en concreto, y el cesado ya presidente de la Autoridad Portuaria, por suerte, dieron por hecho algo que ni siquiera a día de hoy es un proyecto oficial. Hoy no hay ninguna licencia de ocupación de ningún espacio. Y ustedes lo dieron por hecho. El puerto dará la concesión para la nueva escuela de vela del Club de Regatas. Y con usted en la foto, diciendo que el ayuntamiento, por supuestísimo, eso lo iba a aprobar. Y eso a nosotros nos parece que supone la gestión de la autoridad portuaria del puerto con el regocijo del ayuntamiento de Gijón como si fuera su cortijo, por el cual ustedes deciden hacer y deshacer a su antojo, en este caso para beneficio de una entidad amiga. Y eso, señor concejal, no puede ser. No puede ser que se reserve el salón de recepciones de la Casa Consistorial para la presentación de algo que a día de hoy sigue siendo inexistente y para, como decíamos, poner de largo un proyecto para una entidad, por muy amiga, por muy rancia, por muy centenaria, por muy real que sea, en la presentación de algo que a día de hoy sigue siendo inexistente. Por eso nosotros le pedimos, con la pregunta que a usted le formulamos, que en actuaciones futuras, si vuelve a ocurrir, piénseselo dos veces para no volver a incurrir en el error que incluyó el pasado 16 de abril aquí al lado. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Barbi. Muchas gracias, señora alcaldesa. Parece ser que a usted no le gusta o los estudios de derecho los tiene un poco olvidados. El procedimiento es de seguir escrupulosamente y no es algo novedoso que en esta casa consistorial, en esta sala de recepciones, pidan clubes de esta ciudad para presentar sus proyectos. Aquí lo único que se hizo fue de anfitriones a un proyecto que nos consideramos interesante. Y le repito que parece que no le gustan los procedimientos porque usted en su propia casa, como lo he leído en la prensa, no le gustaba el resultado de unas votaciones que existieron en su partido y pide la repetición de ellas hasta que le gusten, ¿no? Bueno, pero en ese sentido le voy a explicar. El expediente en la autoridad portuaria fue sometido a información pública oficial el día 3 de abril. El día 3 de abril. El día 5 de abril fue publicado en el diario El Comercio. ¿Vale? Y el 25 de abril fue publicado en el boletín oficial. Y no le corresponde al Consejo de Administración pasarlo hasta que no sea tramitado el periodo de información pública. ¿Entiende? Entonces, lo que se ha hecho aquí es un ejercicio de transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le explico el porqué, señor Espina, y le explico el porqué. Primero, porque para que todo el mundo que tenga o quiera presentar alegaciones a este proyecto lo pueda hacer sin haber pasado el periodo de información pública. Lo conozcan previamente y sepan que va a pasar. Porque si ocurre lo contrario, se presenta un proyecto y una vez pasado la información pública, la gente como usted que quiera presentar alegaciones igual no lo podría hacer. Entonces, aquí se adelanta, se presenta antes para que la gente pueda ver y pueda conocer el proyecto y sabiendo cuáles son los plazos para información pública. Transparencia. Y en cuanto al Club de Regatas, también tendría que haberse informado. La facultad para hacer este tipo de obras la tiene la Junta Directiva sin pasar por la Asamblea. Solamente es meramente informativo lo que pasó por la Asamblea. Y además, fue aprobada por mayoría ese punto de información, salvo dos, bueno, en un conjunto de socios de más de 2.000, pues alguna voz discordante siempre va a existir. De todas formas, le reitero que esta petición de ampliación cuenta también con el beneplácito de la Federación Asturiana de Vela, que lo ve muy interesante. Pues nada, con esto quiero que quede muy claro que se han cumplido escrupulosamente todos los procedimientos y nosotros hemos jugado anfitriones en un proyecto que creemos interesante para ampliar a esta ciudad que vive de cara al mar. Muchas gracias.
Gracias, señor Barbillo. El concejal, don Jorge Espina, formula una pregunta referida a la limpieza de los edificios municipales. Tiene la palabra el señor Espina. Buenos días, de nuevo otra vez. Hace ya unos meses que el concejal que ostenta la presidencia, tanto del Jardín Botánico como de Mulsa, se escandalizaba de que esta última empresa municipal no tuviera encomendada la limpieza y el mantenimiento de las dependencias del primero. En su discurso público manifestaba un deseo expreso de que Mulsa recuperara los servicios relacionados con edificios y entidades públicas que habían sido externalizadas hasta la fecha. Sin embargo, estas últimas semanas se ha conocido que la limpieza del edificio de la antigua pescadería municipal será adjudicada por concurso en lugar de ser encomendada a Mulsa. Debería haber hecho también una presentación en el salón de recepciones para que todos nos pudiéramos enterar y no hubiéramos tenido que acudir al Boletín Oficial del Estado a leerlo, porque así también todos nos hubiéramos podido enterar. No solamente nos enteramos porque se presenta en el ayuntamiento, sino también porque tenemos la manía de leer el BOE. Por ello, y al amparo del artículo 82, se le pregunta al concejal delegado de Desarrollo Económico y Empleo cuáles son las razones por las que el equipo de gobierno no encomienda la limpieza de todos los edificios públicos municipales a la empresa Emulsa. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, le tengo que matizar que nosotros, y así se lo voy a explicar hoy, defendemos que Emulsa siga cogiendo servicios, como puede ser el botánico, como así dijimos, colegios, como también hemos ampliado. Y lo que quiero recordar es que de aquella me escandalizaba, ahora ya no me escandalizo, es que fueran los socialistas y ustedes los que tuvieran privatizados aquellos servicios. No que el jardín tuviera una empresa privada allí, sino que fuera por decisión del Partido Socialista y de Izquierda Unida que prestara este servicio a una empresa privada. Gracias, señor Couto. Tiene la palabra el señor Espina. Pues en esa sorpresa vivimos, señor concejal, porque efectivamente el 12 de mayo el Boletín Oficial del Estado publica una resolución del Ayuntamiento del Gijón por el que se anuncia la licitación para contratar el servicio de limpieza de mantenimiento del edificio Antigua Pescadería Municipal. Aquí lo tiene, seguro que lo sabe, porque nosotros en un primer momento pensamos, esto fue una sorpresa, algún error tiene que haber. Al señor Couto seguro que no le informaron de este anuncio previo, vista su posición pública, que usted no ha desmentido hoy, de recuperación de la gestión directa de algunos servicios municipales. Cosa que en su momento, y usted lo sabe, nos causó una grata sorpresa al Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, al suponer un cambio radical, ese sí, en la opinión de la derecha política de esta ciudad. Pero que andando los meses ya nos empezó a sorprender menos, observando cómo también esa mutación ideológica de la que estamos hablando no era exclusiva solamente de decisión, sino que este llamado espíritu playo que se está extendiendo se extendía también a toda España, al comprobar cómo, en este caso, el Gobierno estatal del Partido Popular nacionalizaba la banca. Sí, sí, han oído bien, nacionalizaba la Bankia. O quizá deberíamos decir que participaba en esa mutación ideológica de la que usted también participa. Por eso acudimos a la prensa, para refrescarle a usted, señor Couto, la memoria de lo que había dicho. Y con ello comprobamos, lo acabamos de comprobar hoy también aquí, que no era un error de algún gestor o de algún directivo bajo sus órdenes, como nosotros ingenuamente habíamos llegado a pensar, sino que se anunciaba por usted que el ayuntamiento no iba a encomendar la limpieza de este edificio de propiedad municipal a la empresa pública que usted mismo preside, sino que con toda la intención del mundo había anunciado la licitación para la limpieza del mismo por un periodo de 4 años, prorrogables, eso sí, por un valor estimado de 345.600 euros más 62.208 de IVA, es decir, más de 400.000 euros. Y entonces ahí es cuando nos surgen las dudas. ¿Por qué con el jardín botánico sí y con el edificio de la antigua pescadería no? ¿Por qué se ha recuperado hasta la fecha solo la limpieza del jardín botánico? Por cierto, ahora la realizan 3 operarios de la empresa pública, que antes la realizaban 4 trabajadores de una empresa privada. Se supone que con el mismo costo, es de suponer que cobrando menos los trabajadores de la empresa privada. Y no también el mantenimiento del propio jardín, tal y como usted anunció entonces. ¿Cuál era entonces el verdadero interés que se escondía cuando se anunció la recuperación en la gestión de la limpieza y mantenimiento del jardín botánico por parte de Mulsa? ¿Era esa, la recuperación de una gestión de limpieza y de mantenimiento por otra empresa municipal? ¿O era otra, la persecución,
y la investigación, ponga usted el sustantivo que quiera, a una antigua gestora, a una antigua presidenta del Jardín Botánico y de Mulsa, que era compañera antiguamente de corporación y concejala socialista. Señor Couto, no lo sabemos y por eso le podemos decir hoy que nos ha decepcionado. Si cuando usted anunció que iba a ser el máximo defensor de las empresas públicas que usted presidía, recuperando para ellas la gestión directa de edificios y servicios que hasta ahora habían sido externalizados y privatizados también por Izquierda Unida, habría contado con nuestro apoyo. Pero es que ahora incurre usted en una clarísima incoherencia. Nos decepciona con el tiempo. Unas sí y otras no. ¿Cuál es el motivo que explica ese cambio de posición? Por lo tanto, la pregunta es cuáles son los motivos que el equipo de gobierno no encomienda la limpieza de todos los edificios públicos a la empresa Emulsa, cumpliendo además de este modo con una vieja reivindicación que usted sabe del comité de empresa y de todos sus sindicatos. Y digo todos, y digo bien porque son muchos y de muy diverso color, incluso alguno cercano a alguien. ¿Hay razones económicas que expliquen que unos sí y que otros no? ¿No les sirve el ejemplo de la limpieza del Jardín Botánico para comprobar que una empresa pública saneada como es Emulsa y que es pública y que no necesita de nacionalización puede ser tan eficiente como la empresa privada en la realización de sus trabajos? ¿O se debía solo a razones de oportunismo, que no de oportunidad política, lo que hizo con el Jardín Botánico? Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Couto. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar explicarlo, a ver si después de un año lo entiende. En primer lugar, había que preguntarse por qué el equipo de gobierno anterior, en el que estaba Izquierda Unida, no asignó a Emulsa, y le pregunto, este y otros equipamientos municipales, como por ejemplo el del Coto, que también lo presta una empresa privada. Y voy a intentar explicarlo aparte de un punto de vista político, también porque hay que explicarlo desde razones de otro índole, como es la operatividad. Para asignar cualquier trabajo a Emulsa, debería analizarse el asunto desde el punto de vista económico y técnico, en primer lugar. Y en este sentido, la incorporación del Jardín Botánico, se ha incorporado Emulsa, que nos permite ahorrar 10.000 euros al jardín, se pudo hacer porque se aprovechaban economías de escala, recursos existentes y se reorganizó mejor la productividad de los servicios que ya se prestaba en términos de proximidad y aplicación de personal y maquinaria. Emulsa no necesitó ampliar plantilla o maquinaria para hacerse cargo de este equipamiento y por esa razón, además, no tuvo que subrogarse en el personal, aunque eso es otro tema que se puede comentar en otra ocasión. Por tanto, lo que se produjo para la empresa fue reaprovechamiento de los recursos que fue positivo en términos de ingresos y de costes marginales. Esta situación no tiene por qué darse en todos los equipamientos y menos cuando la única incorporación en estos términos en la pescadería sería de mano de obra, porque donde Emulsa es comparativamente más fuerte es cuando utiliza tecnología, que la tenemos, maquinaria, organización, que es donde puede producir ahorros comparativos y mejoras en la gestión. En tareas más simples, puede no compensar que Emulsa lo realice, porque Emulsa se caracteriza por la realización de actividades a mayor escala y con tecnologías apropiadas para ello. No es lo mismo en el caso de los colegios, que también hemos aumentado servicios que ustedes tenían privatizados, porque aunque parezcan similares a los de la pescadería, en este caso hay otros aprovechamientos que no se ven, pero que quedan incluidos, como pueden ser las mejoras en el tratamiento de suelos, el traslado de muebles o mantenimientos generales, que quedan integrados en el coste del servicio y no se factura por ellos. Por tanto, señor Espina, hay que estudiar cada caso, hay que dar el tratamiento más oportuno, todo no es blanco ni negro, no todo puede ser público ni todo puede ser privado, tiene que haber un justo equilibrio entre ambas cuestiones, pero analizando lo que ocurrió y viendo lo que ocurría, porque realmente la pescadería lleva muchos años siendo limpiada por una empresa de carácter privado, y en el año 2009 y 2010, pues el comité de empresa insistía en que ese servicio lo prestara una empresa pública. Y había aquí actas donde consta que era orden del ayuntamiento que lo prestara o lo que estuviera continuando prestando una empresa privada. Entonces, ustedes que forman parte del gobierno, ¿cómo es posible que no se manifestaran claramente en contra de esta posición? Y máxime, cuando leyendo los actos de los consejos, consta que el representante por Comisiones Obreras en el Consejo de Administración era el señor Jorge Espina. Muchas gracias.
Gracias, señor Couto. La concejala doña María Libertad González Benavides formula una pregunta en relación con la contaminación electromagnética en la ciudad. Tiene la palabra la señora González Benavides. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señora alcaldesa. En un principio, la problemática de la contaminación electromagnética se centraba en las ondas de baja frecuencia de las líneas de alta tensión, las grandes estaciones y subestaciones de transformación, y con el tiempo también de los transformadores de zona o barrio. Sin embargo, hay otros aparatos domésticos y cotidianos, móviles, inalámbricos, wifi, que nos irradian en mayor proporción que las grandes instalaciones. A nivel mundial, el reconocimiento oficial de la contaminación de baja frecuencia está relativamente avanzado, cosa que no ocurre en la legislación de nuestro país. Está previsto que el próximo lunes 11 de junio sea tratado en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la señora alcaldesa, el tema de la contaminación electromagnética en Gijón. ¿Qué medidas piensa adoptar el equipo de Gobierno en atención al criterio de precaución frente a la contaminación electromagnética en nuestra ciudad? Gracias, señora González Benavides. A propuesta de la Federación Gijonesa de Asociaciones de Vecinos, integrante del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, en la próxima reunión, como usted bien dice, del referido Consejo el próximo lunes, se tratará el tema de la contaminación electromagnética. A estos efectos y por invitación de la presidenta del Consejo, se contará con la aportación informativa de un catedrático de reconocido prestigio de la Universidad de Oviedo y de un invitado propuesto por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, así como la información aportada por la Federación Gijonesa de Asociaciones de Vecinos. Por tanto, en el seno del Consejo se tratará ampliamente la problemática de esta contaminación, cuestión debatida, como sabe, a escala mucho mayor que en el ámbito municipal. Conviene recordar que en aplicación del principio Alara, es decir, tan bajo como sea razonablemente posible, y al principio de precaución, con fecha 27 de mayo de 2011, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la resolución 1815/2011, mediante la cual efectuaba una serie de recomendaciones a los Estados miembros del Consejo de Europa en materias de norma de exposición a los campos electromagnéticos. Por lo tanto, parece muy razonable estimar que los Estados miembros seamos sensibles a esas recomendaciones y que, en consecuencia, elaboremos las correspondientes reglamentaciones al respecto que habrán de ser aplicadas por el Estado. El Ayuntamiento de Gijón, como no podrá ser de otra manera, aplicará la normativa que le corresponda, pero tiene que entender que siempre en el ámbito de sus competencias. Gracias. Muchas gracias. Desde Izquierda Unida Los Verdes de Gijón tenemos muy clara nuestra postura al respecto de la contaminación electromagnética y las medidas a adoptar, partiendo de la base de que Gijón sea una ciudad medioambientalmente sostenible, y ya lo manifestamos ahí respecto del plan de movilidad y lo hacemos también respecto de la contaminación electromagnética. Este es un tema que para nosotros ya no es nuevo, puesto que ha sido presentado una proposición no de ley por nuestro diputado Gaspar Llamazares el pasado 18 de enero, donde ya advertíamos del desconocimiento por parte de la población del funcionamiento de las tecnologías que usan ondas electromagnéticas y de los posibles riesgos y efectos que su uso indiscriminado puede afectar a la salud, especialmente respecto de grupos que han de estar especialmente protegidos: niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas mayores. La problemática de la contaminación electromagnética está cada vez más presente en nuestra sociedad. La complejidad de los avances tecnológicos y su continua evolución hace que surjan nuevas tecnologías que utilizan las ondas electromagnéticas para su funcionamiento. Y como bien acaba de manifestar, señora alcaldesa, a nivel internacional existen múltiples resoluciones. Así, a nivel científico, en la resolución Benvento del 19 de septiembre de 2006 de la Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética, apareció por primera vez el principio de precaución, que es aquel por el cual la carga de la prueba no incumbe a los que sospechan un riesgo, sino a los que lo descartan. A nivel gubernamental, así aparecen dos resoluciones, la ya mencionada, donde se recogía el principio de Alara y el principio de precaución, y a su vez una muy reciente de la Asamblea Parlamentaria, también de 27 de mayo de 2011, donde decía textualmente que hay que dar preferencia a las conexiones a Internet por cable y regular estrictamente el uso del teléfono móvil para los escolares en las escuelas. Pues bien, las actuaciones que pueden ser llevadas a cabo por parte de las corporaciones locales, sí hay actuaciones que puedan ser llevadas a cabo. Primero, porque la Administración es una Administración más cercana a los ciudadanos y conoce de sus problemas. Y, además, porque tiene, puede y debe ejercer competencias al respecto. Nosotros, desde Izquierda Unida, proponemos la elaboración de una ordenanza reguladora de las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones o la inclusión
de este tipo de cuestiones en la ordenanza ya existente sobre instalaciones radiantes. Además, entendemos que se puede hacer desde el Ayuntamiento de Gijón que se aplique la normativa reguladora. ¿Cómo se podría plantear? Si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio autoriza una antena, el Ayuntamiento tiene que dar permiso a través de urbanismo para que se instale y, a su vez, que se certifique el nivel de emisión de esas antenas. También se podría realizar un control urbanístico de la integración de las instalaciones en un edificio, con los criterios que se marquen desde este Ayuntamiento. La creación de una red de monitoreo compuesta por monitores itinerantes situados en puntos estratégicos de la ciudad que evalúen los campos electromagnéticos procedentes de las estaciones de telefonía móvil. Y la creación de una base de datos de antenas en las que se resuma la información técnica, ambiental y urbanística contenida en los diversos expedientes administrativos. Serían los primeros pasos a seguir para contribuir que nuestra ciudad esté más acorde con los principios de precaución y el principio ATARA marcados por la comunidad internacional. Gracias. Gracias, señora González Benavides. Bien, sabe que en la actualidad el Estado español la regulación vigente es la establecida en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por la que se aprobaba el reglamento que establece las condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, restricciones, medidas de protección sanitaria, etcétera. Pero quiero hacer la siguiente reflexión. Si bien las competencias en esta materia están reservadas al Estado, recayendo en el Ministerio que las tenga atribuidas y las correspondientes a la Dirección General, en este caso de Telecomunicaciones y al Ministerio de Sanidad, quiero recordar lo siguiente. Con respecto a la competencia municipal, el 8 de marzo de 2002, el Pleno en este Ayuntamiento aprobó la ordenanza reguladora de las condiciones para instalación y funcionamiento de las condiciones urbanísticas para instalación y funcionamiento de elementos y equipos utilizados en la prestación de servicios de radiocomunicación en el municipio de Gijón, por la carencia de normativa específica municipal, dentro de lo que es la competencia propiamente municipal. Bien, en la exposición de motivos se señala que el Ayuntamiento de Gijón prestará colaboración y asistencia activas a la Administración General del Estado y a la del Principado de Asturias en aquellas cuestiones que, relacionadas con lo dispuesto en la ordenanza, hayan de realizarse fuera de su ámbito de competencias, particularmente atendiendo al principio de precaución conforme a la regulación establecida en el citado Real Decreto. Bien, en aplicación de esa ordenanza se han venido tramitando las licencias correspondientes en la materia, dado que las licencias se tramitan, como usted bien dice, conforme a un procedimiento reglado, no cabe sino admitir las solicitudes y conceder, en su caso, aquellas que cumplen los requisitos establecidos. Pero debemos de recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia de fecha 23 de noviembre de 2005, confirmada por otra del Tribunal Supremo del 21 de febrero de 2012, anula los siguientes artículos de la ordenanza por estimar que el Ayuntamiento se excede en sus atribuciones en cuanto se refiere al establecimiento de restricciones en función de las distancias. En concreto, podemos repasarlo, son 6 los artículos anulados. La sentencia recoge en sus fundamentos que es competencia estatal la materia relativa a telecomunicaciones sin que el municipio, a través de una ordenanza, pueda restringir los derechos de los operadores a establecer sus instalaciones, pudiendo regular las ordenanzas únicamente las condiciones respecto a las cuales dispone el municipio de competencias, y que son las que hablamos de dominio público, las previsiones en el planeamiento y la salvaguardia del orden urbanístico en cuanto a estética, impacto visual y seguridad de edificios. Entonces, como le digo, es una situación por el momento compleja, pero eso no impide que efectivamente nos afirmemos en toda nuestra voluntad para mejorar los cauces de coordinación y consulta entre gobierno local, industria y ciudadanos en este proceso de planificación relacionado con estas instalaciones que crean campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja. Y creo que la primera muestra que podemos dar pues es ese consejo del lunes, donde intentaremos pues llegar a conclusiones que nos orienten un poco más en este tema tan difícil. Muchas gracias. La concejala doña Esperanza Fernández Puerta formula una pregunta en relación con el traslado del centro de encuentro y acogida. Tiene la palabra la señora Fernández Puerta. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Ante el grado de ejecución que lleva la segunda fase del equipamiento social del Natahoyo, ¿dónde ubicará Proyecto Hombre y el centro de encuentro
y acogida, conocida como Color y Café, y dada la situación de urgencia que afecta a este último servicio, la concejala que suscribe realiza la siguiente pregunta a doña Eva Illán. ¿Qué fecha está prevista para el traslado del centro de encuentro y acogida al mencionado equipamiento? Gracias, señora Fernández Puerta. Tiene la palabra la señora Illán. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, señora Fernández, el propietario del local donde está situado en este momento el Centro de Encuentro y Acogida, popularmente conocido como Calor y Café, nos trasladó hace dos o tres meses su intención de recuperar la posesión de dicho inmueble ya durante el verano. Ante dicha situación, esta concejalía lleva trabajando en aras a buscar una alternativa para la ubicación de dicho centro y esperamos encontrar la solución definitiva en un breve periodo de tiempo. Gracias. Gracias, señora Illán. Tiene la palabra la señora Fernández Puerta. Le hacía esta pregunta aún a sabiendas de lo que me iba a responder. Bien es cierto que usted no tiene una palabra malsonante y tiene siempre la sonrisa en la boca, pero luego nada de nada. Bien sea porque quien reparte juego en su grupo toma las decisiones y la deja en muy mal lugar y claro está, no es de recibo que usted lo desmienta públicamente. Le hacía la pregunta porque, como bien sabe, el centro de encuentro y acogida forma parte de la segunda fase del equipamiento social y su construcción está iniciada. Pero como ustedes ni hablan ni dicen lo que piensan respecto a las políticas sociales de esta ciudad, las cuales no son solo conceder ayudas de emergencia, que también son importantísimas, sino que es poner en funcionamiento, pero en un funcionamiento real, la red de personas sin hogar y, si no, buscar otra fórmula, como también trabajar coordinados con ese Sunji, que sabemos que está, pero es como el Guadiana, aparece y desaparece en función de que el PP apriete las clavijas. Y, desde luego, si tal y como está configurada actualmente esta red, al equipo de gobierno no le gusta, no resulta de su agrado por ser una iniciativa del anterior equipo, cámbienla. Pero no se duerman en los laureles, ya que la situación es apremiante. Una vez finalizada la primera fase de dicho equipamiento, usted, o como dije con anterioridad, quien reparte el juego en su grupo, decide que el albergue no se traslada allí. Deciden que en su lugar estén asociaciones o fundaciones que, a buen seguro, ante la desesperada llamada suya o de este ayuntamiento para que le hicieran una solicitud y poder albergar allí su sede, ya que son de nueva implantación en Gijón algunas de ellas, aunque también nos consta que alguna de las asociaciones a quien ustedes se lo han ofrecido declinó tal invitación. En algún momento, porque hoy no toca, escuchar cómo se hizo la selección y qué criterios se emplearon para la adjudicación de dichos espacios y también quiero preguntarle en qué situación deja los hoteles de asociaciones existentes en esta ciudad. En todo caso, en el proyecto inicial, el Centro de Encuentro y Acogida está junto con Proyecto Hombre en esta segunda fase que ahora está en construcción y, por lo que escuchamos, tampoco tienen pensado ubicarlo allí. Yo le hago una pregunta. ¿Dónde lo piensan ubicar? Y, a la vez, les digo que rectifiquen, que no es un capricho que estén ubicados allí, ya que entre las organizaciones existen sinergias que permiten optimizar dichos recursos, en definitiva, ser más eficaces en el trabajo que se realiza en beneficio de las personas más vulnerables. Despilfarro, decimos desde el Grupo Municipal Socialista, ya que tendrían que decirles a los contribuyentes que se va a gastar dinero en deshacer lo que ya estaba hecho y aún sin uso, porque, claro, no reúne las condiciones para quienes van a ser sus nuevos inquilinos. De esto deben dar cuenta la ciudad de Gijón, ya que están gastando dinero en algo sin estar inaugurado y ha tenido que modificarse solamente por un capricho. Segundo, ¿cómo van a resolver los problemas que tiene el actual albergue? Ya que, según se desprende de informes técnicos, el albergue actual necesita al menos una inversión de 100.000 euros, pero ustedes también lo dilatan en el tiempo. Corrijan su error. Este grupo viene manifestando a lo largo de los últimos años y de manera machacona desde el 2008 la necesidad de mejorar dichos equipamientos y de optimizarlos. De ahí nace el proyecto del equipamiento social del Natahoyo. Que el albergue actual tiene serias dificultades en el día a día no lo digo yo, que también. Lo dicen las religiosas y personas del patronato que viven ese deterioro que tiene. Las religiosas lo dicen y sabe una cosa, ellas viven allí y lo padecen. Cuando se quedan sin agua caliente,
cuando se quedan sin electricidad porque la potencia que tienen no es suficiente y les salta el diferencial. Podemos seguir así un largo etcétera. No vale ir de visita, decirles buenas palabras y pasarles la mano, decirles lo limpio, lo cuidado que lo tienen, darles una palmadita en la espalda y tranquilizar su conciencia, no la de ellas. Porque hay que dar respuestas. Y como respuesta hay que dar a Calor y Café, ya que, como saben, están precario y su propietario no hace unos meses, hace más tiempo que viene reclamando el dejar el espacio libre. Yo recomiendo a quienes no sepan el trabajo que allí se realiza que se lean la memoria de la Fundación de Servicios Sociales y así valorarán si es necesario mantenerlo, pero no de cualquier manera. Por tanto, ¿qué piensan hacer? ¿Dónde lo van a ubicar? ¿Es cierto que están haciendo gestiones con parroquias por si alguna, en alguna de ellas hubiera algún hueco donde poder trasladarlos? Le digo otra vez que rectifiquen y trasladen al equipamiento social del Natahoyo los servicios que estaban planificados. Pongan a trabajar la red de personas sin hogar, pero hágalo. Tengan altura de miras y vuelvo a repetirles, rectifiquen porque cuando lo hacen ustedes aciertan. Han rectificado con las fachadas, con la Copa Davis, con el concurso hípico. Si rectifican, la ciudad de Gijón saldrá ganando. Gracias, señora Fernández Puerta. Tiene la palabra la señora Illán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como se decía en Casa Blanca, decía Humphrey Bogart, toca lo travesan. Volvemos otra vez al equipamiento social del Natahoyo. Ya me extrañaba a mí cuando vi la pregunta respecto al centro de encuentro y acogida. Es que está, ¿eh? Sospechaba no que podíamos volver a este tema recurrente. Comentarle, voy a ir por puntos intentando comentarle, responderle todos los supuestos que usted me ha planteado. Respecto a la red de atención al transeúnte, le puedo garantizar que desde este equipo de gobierno, y así lo he manifestado en diversas ocasiones, aplaudo su creación y, de hecho, nosotros, y lo estamos demostrando con los hechos, estamos incentivando y potenciando el funcionamiento de esta red, porque estamos potenciándolo y creemos firmemente en ello, precisamente respecto a este recurso concretamente, el recurso de Calor y Café. Se celebraron tanto reuniones de la comisión política de dicha red como la semana que viene se realiza una reunión monográfica de la comisión técnica para tratar también este tema. Eso creo que refleja claramente, cuando hacemos partícipes a los componentes de dicha red del diseño y la gestión de los recursos que se facilitan en el ámbito de las personas excluidas, yo creo que se da clara muestra de la intencionalidad política de este grupo. Respecto al equipamiento social del Natahoyo, es público y notorio, pues porque así, además lo hemos debatido hasta la saciedad en este pleno, que se llegó a un acuerdo. Efectivamente, se llegó a un acuerdo de traslado del recurso de Proyecto Hombre y se decidió mantener en su ubicación actual el albergue de Covadonga. Realmente consideramos que la solución, y no se buscaron ubicaciones alternativas ni soluciones mágicas sacadas de la chistera para buscarle utilidad práctica al nuevo equipamiento. Realmente, y usted, estoy convencida que con el tiempo, si es sincera, me dará la razón, cuando se realicen las readecuaciones y reparaciones necesarias en Albergue Covadonga, verá que la solución satisface a un amplio número de colectivos. Porque realmente, efectivamente, el edificio donde está ubicado actualmente el Albergue Covadonga presenta deficiencias. Deficiencias productos, primero, que es un edificio que tiene 19 años y, segundo, de una malísima ejecución. Yo, a mí lo que me extraña es que cómo no se ejecutó la garantía durante el periodo de 10 años cuando algunas de las deficiencias que presenta hoy, totalmente subsanables y que no son estructurales, se presentarán durante el tiempo de ejecución de la garantía y nada se hizo al respecto. Bueno, lo hecho, hecho está. Y aguas pasadas no mueven molinos. Entonces, en ese sentido, señora Fernández, comentarle, vamos a apostar decididamente porque el albergue Covadonga, el edificio, se hagan las reformas, no estructurales, sino reformas, algunas normalizadas por el paso del tiempo y otras defectos de una mala concepción de la obra. El equipamiento social del Natahoyo va a prestar servicio pues a muchas asociaciones que representan a un gran colectivo de Gijón. Y en ese sentido, señora Fernández, también podríamos hablar de la situación de, por ejemplo, de la Asociación Parkinson Jovellanos. Usted les, me imagino que sí, porque como lógica, después del tiempo que lleva usted en la Fundación, ha citado a dicha asociación.
en el local donde despliega sus actividades. Ver, por ejemplo, la salita donde hacen la sesión terapéutica, separada con una cortinita de donde hacen las actividades deportivas, francamente, yo creo que no es una forma digna para que los enfermos de Parkinson desarrollen sus actividades y terapias. Podríamos seguir hablando eternamente, pero es que yo creo que, francamente, respecto al equipamiento social en el Nataollo, yo apuesto por la solución que en su día decidimos, creo que es la más adecuada y cada día estoy más convencida de ello. Respecto al recurso de calor y café, no le quepa ninguna duda, y de ello es plenamente partícipe todas las asociaciones que integran la red de atención del transeúnte, que se están implicando en la búsqueda de una solución. Y aparte recordarle una cosa, el servicio de calor y café, aunque supusiésemos que fuese factible el traslado a la segunda fase de la ejecución de Proyecto Hombre, no se prevé la entrega de dicha obra hasta febrero-marzo del 2013. Realmente, si en un momento concreto es plenamente necesario un servicio de este tipo, es la temporada de otoño-invierno, y vamos a dejar sin cobertura este servicio durante 6, 7, 8 meses, no. Desde la red de atención al transeúnte, de la que el Gobierno es un miembro más, estamos buscando una solución y una solución con inmediatez, porque creemos que efectivamente las personas que van al recurso de calor y café se merecen una solución y se merecen una solución lo más pronto posible. Y en eso estamos trabajando en colaboración con todas las partes implicadas. Gracias. Gracias, señora Illán. Doña Pilar Fernández Pardo formula una pregunta en relación con el solar destinado al plan de vías. Tiene la palabra la señora Fernández Pardo. Sí, muchas gracias. El Partido Popular de Gijón ha venido defendiendo la necesidad de crear aparcamientos disuasorios en nuestra ciudad con el doble objetivo de mejorar la movilidad y reducir la contaminación. El solar, actualmente en desuso, destinado al plan de vías, podría convertirse en un aparcamiento disuasorio provisional hasta que se ejecute el proyecto, dado que esos terrenos pertenecientes a Renfe y FEBE tienen la declaración de innecesariedad para el servicio ferroviario. En mi condición de consejera de Gijón al Norte, trasladaré esta propuesta al próximo Consejo de Administración de la sociedad, pero como usted también forma parte del mismo consejo, le realizo la siguiente pregunta. ¿Está dispuesta a apoyar esta iniciativa y, en su caso, habilitar los terrenos para este uso? Repito que con las condicionantes que le decía al principio, sabiendo que es competencia de Gijón al Norte, que sería una medida provisional y que no sería para todos los terrenos, sino solo para parte de la misma. Gracias. Gracias, señora Fernández Pardo. Coincido con usted en la conveniencia de habilitar aparcamientos disuasorios que eviten la entrada de coches en el corazón del casco urbano, porque de esta forma se mejoraría claramente la fluidez del tráfico. Hay que reconocer que no es fácil encontrar espacios que se puedan habilitar para ello ni en Gijón ni en otras ciudades. La superficie liberada con la eliminación de las vías permite darle ese uso. No presenta problemas de accesibilidad y por su ubicación puede ser útil para personas que lleguen automóvil a Gijón o para los gijoneses que viviendo en barrios periféricos quieran acercarse al centro. Bien, es cierto que es una superficie demasiado grande para darle solo ese destino, de modo que llegado ese caso, pues sí cabría conjugar la oferta preferente de un aparcamiento disuasorio con alguna de otro tipo. Pero dicho lo anterior, antes de estudiar y decidir sobre posibles usos del solar del plan de vías, creo, y usted estará de acuerdo conmigo, en que debemos que es preciso llegar a compromisos concretos sobre el propio plan de vías en el seno de ese Consejo de Administración. Gracias. Por supuesto que comparto con usted la necesidad de definir claramente cuáles van a ser los destinos de este proyecto. Creo que están ya definidos. Apostar porque salgan adelante con la mayor rapidez posible, a pesar de la situación comprometida en la que se encuentra nuestro país, puesto que esta actuación está, como todos sabemos, a tres bandas planteada. Ministerio de Fomento, Principado de Asturias, que ahora incorporará unos nuevos representantes y nos gustaría saber cuál es la opinión con respecto a esto, y también el Ayuntamiento de Gijón. Pero repito que nuestro planteamiento, en base a, bueno, pues que se está tratando de que el planteamiento sea a un medio plazo, que pueda destinarse esos terrenos habilitados por el Ayuntamiento de Gijón, por supuesto también con la autorización de Gijón al Norte, de Renfe y FEBE, para ese uso que ahora mismo demandan nuestros ciudadanos y que es el aparcamiento. Un aparcamiento
repetimos y lo reiteraremos hasta la saciedad, provisional, en base a que la actuación de Gijón al Norte tiene otro cometido mucho más importante, que es la entrada del ferrocarril en Gijón, que es terminar y concluir el proyecto Metrotren y construir también una estación intermodal que tanta necesidad tiene nuestra ciudad. Y como compartimos, parece ser, el objetivo del planteamiento de mi pregunta, no quiero desaprovechar, si me lo va a permitir, los minutos que me quedan por delante para dar contestación, puesto que no tengo otro formato para hacerlo, al señor Martínez Argüelles. Y me gustaría hacerlo en relación con la declaración que ha hecho del apoyo del Partido Popular al Gobierno actual, denominándolo de migajas. Yo quiero recordar aquí que el Partido Socialista tiene una muy distinta vara de medir cuando se trata de los apoyos relativos a unas formaciones y a otras. Y cuando los apoyos los consigue el Partido Socialista, consigue gobiernos denominándolos gobiernos plurales y se van a gloria de que así sean. En cambio, cuando lo hacen otras formaciones, dice que es a cambio de migajas. Mire, yo no sé si es a cambio de migajas lo que el Partido Popular está aportando a esta ciudad. Creo que no. Creo que no se puede considerar migajas tener un gobierno estable y tener además un gobierno que para el Partido Popular supone no tener ataduras. Otros no pueden decir lo mismo. El Partido Popular no tiene ninguna atadura cuando apoya a un gobierno para sacar adelante proyectos, presupuestos y, sobre todo, darle estabilidad a su ciudad. Fíjese lo que le estoy diciendo. Así que si otros gobiernos, ustedes lo denominan gobiernos plurales y le dan, pues yo creo que importancia a que las ciudades o las comunidades autónomas o incluso el Gobierno de la Nación lo pueda tener, no menos importante es para Gijón tener un gobierno. A lo mejor, si ustedes plantean alguna iniciativa importante, el Partido Popular también les daría el apoyo, sin ataduras, sin ningún problema. Pero es que hasta ahora no hemos conseguido ningún proyecto a través del cual poder ayudarles y apoyarles. Así que termino con esto mi intervención. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Pardo. Pero yo creo que debíamos de recordar alguna cosa más, porque usted lo vivió. Sabe que entramos a trabajar aquí en el mes de junio y que el gobierno del señor Zapatero y, en concreto, el señor Víctor Morlán, que sobrevivió un tiempo al señor Zapatero en el gobierno, nos desatendió absolutamente, haciendo oídos sordos a las peticiones reiteradas que su grupo y el nuestro hacían de la convocatoria de un consejo. Sabe que tras muchos esfuerzos se celebró una reunión del Consejo, el de Administración de Gijón al Norte, el 20 de marzo, y esto es así porque es objetivo y usted me dio para que pudiera hacerse esa reunión lo antes posible. Pero bien, en esa reunión ciertamente quedaron muchos interrogantes en el aire sobre el tipo de actuaciones que se iban a ejecutar y hubo una falta de concreción de plazos. Sobre ese particular quiero decir que en Gijón la experiencia nos enseña que la indeterminación en los plazos es con frecuencia una forma indirecta de rechazar actuaciones. En el caso que nos incumbe no prejuzgo nada, pero solo me atendré a los hechos y a las decisiones firmes que se tomen en Gijón al Norte. Comprendo que las asociaciones vecinales u otros colectivos de la sociedad civil puedan proponer soluciones que son beneficiosas porque den lugar a soluciones concretas a problemas. Pero entenderá que como alcaldesa de Gijón tengo que avalar ante el Consejo de Administración de Gijón al Norte la petición de habilitar un aparcamiento en superficie del plan de vías, que lo haré, será antes cuando el Ministerio de Fomento asuma compromisos concretos como le pedimos en aquella ocasión, cuando en el 20 de marzo. Porque si no, estaría dando a entender, cuando menos, que asumimos el retraso del proyecto. Y usted y yo estamos de acuerdo en que no debemos de asumirlo. Pero no solo eso. Es probable que desde otra administración se interprete que el ayuntamiento busca otros objetivos para la superficie liberada ante la imposibilidad de aplicar la solución final. Y no lo voy a consentir. No hace falta que recuerde las dificultades de todas las administraciones para financiar actuaciones que ya estaban planeadas y aprobadas y la revisión a la baja de todo tipo de proyectos. Por eso tenemos que actuar con mucha cautela. Lo más urgente es salir de la indefinición que se encuentra Gijón al Norte y si el Ministerio de Fomento, que estoy segura que lo hará, asume de forma expresa en la próxima reunión objetivos satisfactorios para los intereses de la ciudad, defenderé con usted
por parte de este equipo de gobierno y no tendré ninguna reserva en buscar soluciones provisionales para el citado solar entre las que se acuerda con carácter preferente la de aparcamiento disuasorio. En caso contrario, hay que evitar el equívoco de hacer creer que el ayuntamiento busca planes alternativos para el solar al asumir que no se puede llevar a cabo el plan previsto. Luego, creo que estamos de acuerdo y en base al compromiso adquirido en la reunión del 20 de marzo, no me cabe dudas de que antes del verano estará el Ministerio de Fomento en condiciones de convocar otra reunión del Consejo. Muchas gracias. Se han presentado 5 ruegos que se van a debatir por orden de entrada en el registro del Pleno. El concejal don Francisco Santianes formula ruego en relación con programa de mediación de viviendas. Tiene la palabra el señor Santianes. Sí, buenos días. El Gobierno de la Nación, en su reunión del pasado 16 de marzo del 2012, acordó autorizar la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler, abriendo un proceso de liquidación de la misma. Existe interés entre propietarios en seguir arrendando sus viviendas vacías a través de una entidad o servicio público como es la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón. Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes de Asturias, al amparo del artículo 86 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, ruega a la Alcaldía que la Empresa Municipal de la Vivienda asuma un programa propio de mediación de vivienda cuyas funciones se equiparen a las que en este momento tendría la empresa Sociedad Pública de Alquiler. Muchas gracias. Gracias, señor Santianes. Tiene la palabra la señora Lucía García. Gracias, señora alcaldesa presidenta. Buenos días a todos. Señor Santianes, brevemente, haciendo un breve resumen, todos sabemos que la Sociedad Pública de Alquiler era una entidad mercantil de carácter estatal que fue creada en abril del 2005, tuvo 7 años de gestión, se inició con un capital social de 20 millones de euros y fue presentada en la SPA como uno de los programas estrellas del Gobierno de Zapatero. Pretendía revitalizar el mercado del alquiler actuando como intermediaria entre propietarios e inquilinos. Creo que es muy importante hacer una puntualización con 3 datos que son muy representativos. En su momento, cuando se presentó este programa, en el año 2005, se habían creado unos objetivos a cumplir a finales del año 2008. Entre estos objetivos estaba que la bolsa de viviendas gestionadas se alcanzaría, o ellos entendían, y contabilizaban 24.000 viviendas a gestionar. ¿Cuál fue la realidad? La realidad fue que el número máximo que se llegó a gestionar rondaba los 9.000. Se habían estimado que los contratos anuales que se iban a gestionar desde esta empresa, desde esta sociedad pública, iban a ser en torno a los 5.500 contratos anuales. ¿Cuál es la realidad? Que no llegaron ni a los 1.400 contratos anuales. Se habían estimado que los resultados económicos a finales del 2008 obtendrían el equilibrio financiero y en este momento calculaban que se obtendrían unos beneficios de 2,2 millones de euros. ¿Cuál fue la realidad? Que a finales del 2008 la Sociedad Pública de Alquiler tenía unas pérdidas de 21 millones de euros. ¿Qué hizo el PSOE? Se replanteó la cuestión, si acaso, siguió con este programa como si no pasara absolutamente nada, ni siquiera con estos resultados. Nos encontramos en noviembre del 2011 con unas pérdidas de 37 millones de euros. Afortunadamente, en noviembre del 2011 el PP gana las elecciones y acuerdan la disolución de la sociedad. Disolución que se acuerda en marzo del 2012 por el Consejo de Ministros y se materializa por la Junta General de la Compañía en abril del 2012, cesando el Consejo de Administración y nombrando a un liquidador. Bien. Yo creo que los datos hablan por sí mismos. La Sociedad Pública de Alquiler resultó ser un rotundo fracaso. Vamos a centrar estos datos a nuestra realidad, a Gijón. En Gijón, la Empresa Municipal de la Vivienda era el agente mediador de la SPA. Bien, ¿cuántos contratos se formalizaron a través de la SPA entre los años 2006 y 2011 de duración de esta sociedad? 254. ¿Cuál es la media mensual? Pues un poco más de 3 al mes. A día de hoy, ¿cuántos contratos siguen vigentes? Los contratos tenían una duración de un año con una prórroga máxima de 5 años y a día de hoy tenemos 115 contratos vigentes. Bien. Usted afirma, se suscribieron un número elevado de contratos.
pues con los datos delante no podemos compartir su impresión, ¿eh? Si puedo entender que son un número elevado, por ejemplo, en el programa en ayuda al alquiler, donde se gestionan más de 500 expedientes al mes, pero bueno, 3 al mes, francamente, no compartimos su impresión. Se evidencia con estos datos el absoluto fracaso de este programa, que es un programa, repito, concebido por el PSOE y apoyado por Izquierda Unida de los Verdes. También afirma usted que los ciudadanos afectados por los contratos aún vigentes se encuentran en una situación de incertidumbre. Pues tampoco lo podemos compartir. Envisa ha enviado una carta informativa sobre la situación de la SPA a todos los afectados y se ha ofrecido para resolver cualquier duda en esta materia o trasladarla al punto de información habilitado al efecto por el Ministerio. Por último, usted afirma que existe interés entre los propietarios en seguir arrendando sus viviendas vacías a través de una entidad o servicio público como Envisa. Francamente, ni nos consta ese interés ni pretendemos tropezar dos veces con la misma piedra. Podríamos poner en marcha un programa que luego, bueno, pues el tiempo manifieste que no es operativo y lo dejaremos. Pero, desde luego, no pondremos en marcha de nuevo un programa cuyo fracaso quedó empíricamente demostrado. Así pues, tengo que decirle que no aceptamos su ruego. Muchas gracias. Gracias, señora Lucía García. Tiene la palabra el señor Santianes. Sinceramente, lo lamentamos porque estamos convencidos de que sería aceptado dicho ruego, porque es una posibilidad que se dan a muchos ciudadanos de Gijón el poder adquirir, o sea, poder marchar de casa, salir de casa, sobre todo a jóvenes, en unas condiciones bastante mejorables. Como bien conoce usted, ya lo acaba de decir, que el Gobierno del Partido Popular abrió un proceso para liquidar la sociedad pública de alquiler. Pero la mayoría, no, lo que no ha dicho usted, es que la mayoría de las ciudades medianas y grandes del Estado español gestionan programas públicos de intermediación de viviendas, lógicamente en los ámbitos locales, con una cobertura similar o incluso mayor que las que ofrecía la propia sociedad pública de alquiler. Estas ciudades, con programas propios, no van a sufrir el cese de actividad de la misma, cosa que no va a suceder como se ve en nuestra ciudad, donde hasta la fecha no se ha previsto ninguna solución sustitutiva a dicha desaparición o cierre de la sociedad pública de alquiler. Algunos ejemplos de ciudades se encuentran en Cataluña, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, etc. No se trata, por tanto, de realizar experimentos en Gijón, sino de situar nuestra ciudad a la misma altura que otros municipios de igual o mayor tamaño, donde ya funcionan de manera exitosa programas similares al que ahora proponemos. Como se podrá comprobar, estos programas están extendidos por casi todo el territorio nacional, independientemente de la ideología de quien gobierne. Y lo que pretenden es cumplir una función social, no económica, fomentando que viviendas desocupadas se pongan en alquiler y de esta forma la vivienda cumpla su función social tal como prescribe el artículo 47 de la Constitución española. Por tanto, existiendo demanda real y además siendo practicada en la práctica en la mayoría del territorio español y sobre todo en municipios medianos y grandes, la existencia de programas no se puede entender qué intereses se pueden plantear para no poder poner en marcha un programa similar al que gestionaba hasta la fecha la propia empresa municipal de la vivienda, como agente colaborador, como usted bien ha dicho, de la sociedad pública de alquiler. Cuando la propia empresa municipal de la vivienda dispone de los medios humanos y el conocimiento para poder gestionar dicho programa sin coste alguno. Por todo ello, este Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes le ruega a la señora concejala delegada de Urbanismo y Vivienda poner en marcha un nuevo programa. Programa de intermediación de viviendas vacías destinado a fomentar el alquiler. Y lo que proponemos del contenido del programa favorecería la puesta en alquiler de viviendas vacías en buen estado de conservación, cuyos propietarios estén dispuestos a arrendarlas siempre que se les facilite una serie de garantías y les gestionen los arrendamientos. Para los posibles inquilinos es una forma de tener un mayor parque inmobiliario donde alquilar una vivienda a un precio ajustado y sin que se les exija unas garantías excesivas para arrendar. Garantías que propondríamos para dicho programa. Para los arrendadores, una cobertura de un seguro multirriesgo y de vandalismo. Abono de hasta 5 mensualidades máximo para el caso de rentas de impago. Gestión de los arrendamientos y pago mensuales de los mismos. Y gestión de incidencias.
y para los arrendatarios, existencia de un parque de viviendas para arrendar, establecimiento del precio de arrendamiento por parte de la empresa municipal de la vivienda, estudio de la situación económica familiar y de las ayudas económicas a la renta, cobro de las rentas y sistema de resolución de conflictos. Convendrá usted conmigo que no es lo mismo participar en una gestión o ser un agente colaborador de una sociedad pública de alquiler que se sitúa en Madrid que estar directamente relacionada con los ciudadanos de Gijón. No es lo mismo que la empresa municipal de la vivienda gestione un programa directamente con estas garantías y yo le aseguro que con la buena imagen que hoy dispone la empresa municipal de la vivienda tendría mucha más iniciativa de las 215 que gestionó la empresa municipal de la vivienda. Si no, pónganlo en marcha porque coste es cero y vamos a ver en un año su resultado. ¿Quién no puede estar equivocado en este momento? Gracias, señor Santianes. Tiene la palabra la señora Lucía García. Bien, no voy a reiterar los anteriores argumentos y los números que di, solo sí repetir que entendemos que el programa de la SPA fue nefasto tanto desde el punto de vista económico como de gestión y que implantarlo de nuevo desde Envisa traería como consecuencia que los ciudadanos de Gijón tendrían que asumir unas deudas desmesuradas frente a los objetivos conseguidos, puesto que ya hemos visto los datos con los resultados que expuse antes. Genera un coste muy alto. Y como anterior presidente de Envisa, usted conoce perfectamente estos números y entiendo que no debería haber hacer demagogia con estas cuestiones. Y desde luego no hace falta que les recuerde que nosotros apostamos por no suplantar la actividad privada con falsas excusas de dinamizar el mercado del alquiler. Y desde Envisa sí prestamos colaboración a las inmobiliarias gijonesas y a sus asociaciones que tratan de poner en marcha continuamente mecanismos que ayudan a dinamizar la situación del sector y entre nuestro cometido está colaborar con ellos, pero no hacerles la competencia. Por tanto, creemos que debemos centrarnos en otros programas que se están gestionando desde Envisa y que son de nuestra competencia exclusiva. Muchas gracias. Gracias, señora García. El concejal don Jorge Espina Díaz formula ruego en relación a la situación de la industria gijonesa. Tiene la palabra, señor Espina. Un momento, por favor. Hay un problema, que me acaban de decir los técnicos, que es que la fila esta segunda, alguien, no lo sé, se ha con un cable o algo pasa, a lo mejor, no sé si… Sí, no se puede grabar. Entonces, ¿tenemos que buscar alguna solución? Sí, ¿hay algún cable ahí por ahí desconectado? ¿Algo pasó ahí? Si podéis mirar a ver si hay algún cable o algo, pero si no, vamos a... La única solución que se me ocurre es que cuando abre alguien de esta fila... Terminen las intervenciones. Sí. Vale. No, solamente es. Sí, todo está bien, menos claro. Esa fila. Ahora sí, está grabando. No, no funciona. Este, ¿el vuestro? Tampoco, ¿eh? Sí, el nuestro sí. Bueno. De todas formas, el pleno, vamos, quiere decir que ya está prácticamente ultimado, aunque alguna pregunta pueda quedar, si no. Ya, pero quiero decir que, bueno, tampoco. Bueno, reiniciamos. Señor Espina. ¿El otro está grabado? Ya. Claro, el problema es que no se graba lo que decís. No, entonces nos desplazamos, sí, cualquiera de nosotros. Eso, ahora mismo ya solucionó porque sí. Va a hablar. Señor se Espina. Desplazan. Bueno. Señor Espina. Vale, un momento, que voy a. No, lo nuestro funciona, lo que no funciona. Hay algún cortocircuito ahí entre vosotros. Lo nuestro funciona. Bueno, pues señor Espina tiene la palabra. Bueno, pues hace ya varios meses que se suceden anuncios muy preocupantes para la estabilidad de la industria gijonesa y por supuesto, de la industria asturiana. A la subida de tasas en el puerto del Mosel se suma la incertidumbre en torno a la construcción de dos atuneros comprometida para los astilleros de Juliana Sisión, pero cuya actividad todavía a día de hoy no ha comenzado,
No es alentadora tampoco la situación de industrias como Tudela Beguín, como las empresas auxiliares del sector. Recientemente, además, hemos sabido también que ArcelorMittal paraliza hasta nuevo aviso las inversiones previstas para la construcción de nuevas baterías de coque en nuestro municipio, agravando con esa decisión aún más la ya difícil situación de Evisa en el puerto del Musel. La gravedad de esta situación exige, a entendimiento de Izquierda Unida a los Verdes, ofrecer una respuesta contundente y de unidad en defensa de Sisión y de su industria. Por ello, le rogamos a la señora alcaldesa que convoque una reunión de los cuatro grupos municipales de nuestra corporación con el fin de analizar la grave situación de la industria gijonesa y promover un frente común para paliar los efectos negativos de la misma. Gracias, señor Espina. Le responde el señor Couto. Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues, efectivamente, la situación es difícil en muchos sectores, no solo en la industria, también en el comercio, en el turismo, en la hostelería, en el desarrollo rural, en la agroalimentación. Y, aunque todo lo que manifiesta en su ruego no es tal cual lo pinta, me estoy refiriendo, me acuerdo ahora, al caso de los atuneros, que ya no son dos barcos, sino tres, los que están comprometidos a desarrollarse aquí en Armón. Yo entendemos que no es necesaria una convocatoria, una reunión, pues, por los cuatro grupos. Ya defendemos el progreso de la ciudad de Gijón en todos sus ámbitos y creo que ya tenemos y disponemos del suficiente análisis de la situación y yo creo que considero que no debemos reafirmarnos una vez más en aquello que coincidimos los cuatro grupos con carácter general. Gracias, señor Couto. Tiene la palabra el señor Espina. Bien, muchas gracias. La verdad es que no me sorprende lo más mínimo la respuesta y el rechazo al ruego, porque ya el pasado 20 de abril, por registro de entrada en el ayuntamiento, el portavoz que les habla le había solicitado a la propia alcaldesa de esta ciudad, que hoy también tiene a bien no contestarme, una reunión de los portavoces de los cuatro partidos con presencia municipal, que representan los cuatro juntos, al fin y al cabo, a todos y todas los gijoneses y las gijonesas. No los representan ustedes en exclusiva. Para debatir y para conocer de primera mano la gravísima situación de crisis que sufre el sector industrial de Sisión y articular desde la propia alcaldía, eso no se lo niega nadie, como máxima representante institucional de Gijón, un frente común en defensa de la industria y del empleo en nuestro municipio, en el que para eso sí que podían haber utilizado el salón de recepciones de la propia casa consistorial y no para otras cuestiones que ya hemos tenido ocasión de debatir en esta ciudad. Y ha pasado más de mes y medio. Y si en esa fecha, 20 de abril, cuando lo registramos y no tuvieron a bien contestarnos al Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, esa reunión de los cuatro portavoces de los cuatro partidos con presencia en el ayuntamiento, la situación ya era grave. Había un anuncio de un ERE en Arcelor a cambio de unas inversiones que nunca llegan por parte de la multinacional. Ahora mismo, a 8 de junio, nos encontramos al borde de un peligrosísimo abismo que usted y usted seguro que también conocen. La renuncia de ArcelorMittal a construir nuevas baterías de coque en sus factorías de Beriña agravará a medio plazo la ya complicadísima situación que atraviesa la terminal de graneles sólidos del Musel Evisa. La misma que, seguramente como usted mismo, señora alcaldesa, como vicepresidente de la Autoridad Portuaria, os conocerá, Puertos del Estado quiere vender a la propia Arcelor. Y esa es la que se encuentra en una delicada situación tras acumular 3 años de pérdidas seguidas, con la descarga el año pasado de 11 millones de toneladas de hulla frente a los 15 del año anterior, frente a los 16 del año 2009. Aunque, bueno, estos datos también es cierto que se puedan revertir viendo la apuesta por la liquidación del sector minero que el Gobierno del Partido Popular pretende llevar a cabo y, por lo tanto, del sector de la hulla autóctono. Probablemente, si liquidamos el sector, venga más carbón de importación. Pero, evidentemente, esa no es ni la situación que defiende Izquierda Unida a los Verdes, no sé si la que defenderán otros, y de ahí nuestra permanente solidaridad con las movilizaciones que en este momento están llevando a cabo tanto las organizaciones mineras en defensa del plan de la minería como de otros ayuntamientos, incluidos los ayuntamientos asturianos de las cuencas mineras. Pero esa noticia de no construcción de las baterías de coque puede ser la viabilidad futura no solamente para Evisa, también para la permanencia de la propia Arcelor en nuestra ciudad. Puesto que las actuales baterías, que recordemos a todos, producen a un tercio de su capacidad, difícilmente van a poder llegar más allá de finales de este año, lo que va a suponer un golpe mortal, y todos ustedes lo saben, al pilar básico de la industria gijonesa, que es Arcelor, y el eje en torno al cual gira toda la economía de nuestra ciudad.
a ese anuncio que, a entendimiento de Izquierda Unida de los Verdes, ya sería suficiente para que la máxima representante institucional de la ciudad convocara a todos los representantes de todos los gijoneses, se une, vamos a llamarlo así, la tardanza en el arranque de la construcción de nuevos barcos por parte de Armón en el astillero de Juliana, donde usted mismo había hablado de casi 300 empleos directos, 2.000 indirectos, etcétera, etcétera. A día de hoy, no sé si son dos, si son tres o si son media docena, ninguno está construyéndose en Juliana. O la situación complicadísima, usted mismo lo dice, por la que atraviesan sectores de nuestra economía, como son los que acaba de citar, o el de la construcción o el del metal, al que se le olvidaron. Por ellos, por lo que insistimos en el ruego, señora alcaldesa, tome la iniciativa ya. Se lo venimos diciendo en este pleno y se lo venimos diciendo en los plenos de los últimos 10 meses. Para esto sí, convoque a los portavoces de los 4 grupos municipales, convoque a los portavoces de los 4 partidos. Probablemente, lo hemos visto hoy, el pacto que existe y que no es posible disimular más entre las 2 fuerzas políticas de la derecha, del centro-derecha y no sé si se llega más allá. Pero, desde luego, algunos representamos también a otros gijoneses y creemos que sería inteligente políticamente que todos nosotros, sumados si quieres las organizaciones patronales y sindicales, con ellos, con nosotros, con todos, la máxima representante institucional de la ciudad encabece una situación de frente común en defensa del empleo y de la industria ante un desplome de la economía de la ciudad como no se conoció en ningún año de la democracia. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Couto. Bien, yo creo que no hace falta ya más demostraciones, sino que lo que hace falta son soluciones. Y no podemos aceptar el ruego sin conocer este frente común, contra qué o contra quién, porque es un frente, nos debemos posicionar. Si es un frente común, debido a la necesidad de rebajar el precio de las tarifas eléctricas, para que las industrias sean más competitivas, un frente común para defender la producción del carbón autóctono, un frente común que se posicione con la reforma de los mercados financieros, un frente común frente al Gobierno regional, un frente común frente al Gobierno nacional, un frente común frente a la Unión Europea, frente a los mercados financieros, un frente común sobre política fiscal, un frente común sobre las tasas a la importación de los productos siderúrgicos, un frente común para pedir al señor Almunia que de una vez apruebe el tax list que desbloquee la construcción naval en España, un frente común para que Asturias finalice de una vez las deficientes infraestructuras que tenemos y las diferentes gestión de los servicios básicos, un frente común en defensa del sector pesquero, un frente común que defiende el sector agroalimentario, un frente común en defensa de los fondos mineros, y como no desconozco ese frente común, ¿pero para qué? Pues como desconozco, hay medidas suficientes, como es el pleno de ayuntamiento, hay las comisiones, está el Consejo Social, para que cada uno aporte lo que se le ocurre. Me cuesta creer que los 4 grupos, cuando no aportan de ninguna manera, ustedes sin ocasiones, y hay que reconocer al Partido Popular, ahora sí, que efectivamente ha mantenido un discurso coherente con el Gobierno de esta ciudad en estos 12 meses. Ha colaborado, ha aportado, ha plasmado medidas concretas, quiero recordar ahora, al comercio, al empleo, concretas y en el despacho, y ahí exigiéndolas y poniéndolas con partidas económicas. Del resto, ustedes, alguna ocasión, el señor portavoz de la oposición, que hoy hizo un discurso donde nos acusa de estar paralizados, nada de nada. Nada. Nada de nada. Y aquel, y el Grupo Socialista, que se erige como el gran defensor del compromiso con Gijón, no se le quedan los anillos a comprobar cómo este grupo se convierte en el camarote de los hermanos Marx, porque solo quieren poder, y ver cómo sus concejales, que se habían comprometido con la ciudad de Gijón, escapan al Principado a conseguir cargos y puestos remunerados. ¿Dónde está ese compromiso con Gijón? Porque estos señores de aquí de arriba no han exigido nada para apoyar Gijón. En cambio, ustedes, que se habían comprometido con Gijón hace un año, escapan al Principado a conseguir puestos, a conseguir poder. El discurso del Partido Socialista está encaminado a conseguir el poder de Gijón, no a aportar a los gijoneses. Hay muchas medidas para colaborar, pero hasta ahora cero, ninguna. Y en ese sentido, estas declaraciones, Izquierda Unida sí que colabora. En ese sentido, y usted y yo hablamos, sí han mostrado predisposición a sacar medidas adelante. Pero del resto, nada de nada. Muchas gracias.
Gracias, señor Couto. El concejal don Eduardo Junquera Rodríguez formula ruego en relación al uso de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el señor Junquera. Sí, muchas gracias. En nombre y representación del Grupo Popular, formulo a la alcaldesa el siguiente ruego. Que el uso de las instalaciones del Patronato Deportivo sean gratuitos para los colectivos con discapacidad en el municipio de Gijón. Señora alcaldesa, con este ruego lo que pretendemos en el Grupo Popular es cumplir un triple objetivo. Cumplir con nuestro programa electoral, cumplir con nuestra labor de oposición y regularizar una situación a nuestro juicio ilegal que se viene dando en este Ayuntamiento de Gijón o que se venía dando en este Ayuntamiento de Gijón en los últimos años. Cumplir con nuestro programa electoral y también con el suyo, porque en este punto estas propuestas también las llevan ustedes, señores de Foro, en su programa, que es fomentar y promocionar el deporte en las personas con discapacidad. Intentar incorporarlas en las actividades del patronato municipal y en el ámbito tributario aplicarles el criterio más favorable no solo a ellas sino también a las entidades que las agrupan. Propuestas que están, como digo, en nuestros programas electorales y cuyos compromisos aún están vigentes, no lo debemos de olvidar. El segundo objetivo, como les decía, era cumplir con nuestra labor de oposición, que no es solo la de plantear propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y los servicios que reciben del ayuntamiento, sino el de ser una oposición útil a los gijoneses, es decir, estar a su disposición en todo momento para que nos planteen sus sugerencias y nosotros transmitirlas y reclamarlas en este ayuntamiento. Nosotros nunca olvidamos que somos la voz de muchos gijoneses en este ayuntamiento. Y en este sentido tengo que decirles que en la ronda de reuniones que hemos mantenido con los distintos colectivos que agrupan a personas con discapacidad para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y cuáles eran sus demandas, en relación a las instalaciones deportivas nos plantearon dos demandas que nosotros nos comprometimos a canalizar aquí a este ayuntamiento. Una era la de la adaptación de las instalaciones deportivas a la práctica el deporte de personas discapacitadas y la segunda era esta que hoy estamos presentando, la otra ya la presentamos hace unos meses, es decir, la de que tenga el acceso gratuito a las instalaciones. Y el tercer objetivo, como les decía, era regularizar una situación a nuestro juicio irregular. El equipo de gobierno anterior, en los últimos años, venía haciendo exenciones del pago de las instalaciones deportivas con una simple resolución del presidente del patronato deportivo, el señor Couto, el señor Tuero. A mi juicio, de una forma ilegal, ya que el señor Tuero no tenía capacidad, ninguna capacidad, para eximir de este pago a quien le pareciera. Las asociaciones pedían el uso de las instalaciones, abría un expediente y el señor Tuero, por su cuenta, les eximía de este pago, incumpliendo el acuerdo aprobado en este pleno sobre precios públicos del ayuntamiento y de sus organismos autónomos. Incumplía una y otra vez acuerdos de este ayuntamiento, de este pleno, que es el único que puede determinar esa exención. Pero no se preocupen ustedes, esto no borró para nada el currículum del señor Tuero, ni tampoco el que en sus 4 años que fue presidente del patronato deportivo ahí se haya cargado con el superávit que le había dejado la presidenta anterior, ni tampoco que la política municipal que llevó a cabo en la que no primaba ni facilitaba el uso de las instalaciones a los gijoneses haya hecho que hayan disminuido los ingresos a pesar de aumentar los precios y hayan disminuido los gastos. ¿Se acuerda? Cierre de instalaciones, reducción de horarios, pues nada. Ahora le priman por esta gestión con el puesto de director regional de deportes. Señora alcaldesa, para poder evitar estas irregularidades y para cumplir con lo que aquí nosotros solicitamos, solo es necesario modificar la ordenanza fiscal correspondiente, en este caso la ordenanza fiscal número 2, que fija los precios fijos, los precios por el uso de las instalaciones deportivas, haciendo que la Junta Rectora del Patronato pueda... que esta ordenanza permita a la Junta Rectora del Patronato establecer convenios con estas entidades, con estas instituciones, con estas asociaciones sin ánimo de lucro que integran a las personas con discapacidad, con el objeto de que las personas que las integran tengan el uso y disfrute gratuito de estas instalaciones. Este, señora alcaldesa, es nuestro ruego. Muchas gracias, señor Junquera. Le responde el señor Barbillo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días, señor Junquera. Aceptamos el ruego, evidentemente, como no puede ser de otra forma, como ya... ha planteado, coincidimos en esas propuestas dentro del programa electoral, pero siempre teniendo en cuenta la salvedad que permite la Ley de Haciendas Locales, en las que habla de no existe la exención, sino la posibilidad de discriminación de precios. Y en ese sentido, y pues trabajaremos en esa línea de realizar o esa petición de modificación a través de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal, que es el órgano encargado, el órgano adecuado de aprobar las tasas de instalaciones. Por lo tanto, le remito a que este mismo ruego lo trasladen sus compañeros en la
próxima Junta Rectora para tenerlo en consideración, que ya le digo que sí, por parte del equipo de gobierno, a esta petición de discriminación de precios públicos al colectivo de discapacitados. Muchas gracias. Gracias, señor Barbillo. Tiene la palabra el señor Junqueras. Sí, señor Barbillo, en la Ley de Haciendas Locales distingue en su artículo 2 claramente lo que son precios públicos y lo que son tasas públicas. No debemos de confundir precios públicos con tasas públicas. Si leemos la Ley de Haciendas Locales, sobre todo en los artículos del 41 al 47, y más expresamente el artículo 44, se contempla la posibilidad, por razones benéficas, sociales o de interés público, de establecer bonificaciones incluso a coste cero. Por tanto, no existe ningún inconveniente para que la Junta Rectora pueda determinar la exención del pago de precios públicos a aquellos colectivos que ella estime oportuno, siempre y cuando se ratifiquen aquí en este pleno, que es el órgano que tiene competencias para hacerlo. Por tanto, le pido que retome el tema, ya que creemos que no existe reserva legal para que este pleno pueda establecer bonificaciones o exenciones en el pago de precios públicos. Es una pena que se haya ido el señor Espina, que quería decirle que Homer Simpson le decía a su hijo que para triunfar en la vida hay dos frases muy importantes, que son: yo no he sido y esto estaba así cuando llegué. Esto, que en una película de dibujos animados resulta infantil, es la vía de escape de muchas personas que, como el señor Espina y como muchos de ustedes, tratan de eludir responsabilidades. La izquierda es la que tiene la responsabilidad de todo eso. Ustedes nunca son culpables de lo que pasa, ni cuando gobiernan ni cuando no gobiernan. Cuando ustedes, la izquierda, nos bajan el sueldo, nos suben las pensiones, nos recortan, lo hacen por el bien de todos. Sin embargo, cuando esto lo hace la derecha, no es porque sea una necesidad o porque sea progresista, es por fastidiar a la gente, que es lo que nos pone. Cuando ustedes, señores de la izquierda, rescatan un banco aportándole dinero público, lo hacen por garantizar la viabilidad del sistema financiero. Sin embargo, cuando lo hacemos la derecha, es por esquilmar al trabajador y por fastidiarle, que eso también nos pone. Mire, mucha gente piensa que ustedes, señores de la izquierda, son ustedes unos hipócritas, y yo también. Muchas gracias. Gracias, señor Junquera. El concejal don Manuel Pecherro Sánchez. Sí, señora alcaldesa, por favor. Señora alcaldesa, perdón, que me tengo que responderle. Pues responda, señor Barbillo. Sí, señor Junquera, yo creo que tenemos un concepto equivocado de la interpretación de la norma. La norma dice, la Ley de Haciendas Locales, el artículo 44, yo creo que primero, antes de leerle la norma, el artículo, estamos de acuerdo en el sentido del ruego, pero teniendo en cuenta lo que nos marca la ley, no vamos a ser ilegales, como bien decía que se cumplía anteriormente. Y el artículo 44.2 de la Ley de Haciendas Locales dice que sí, como usted apunta, cuando existan razones sociales benéficas, culturales o de interés público que así lo aconseje, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto, nunca la exención. Entonces, siempre hablamos de una rebaja y una discriminación de precios, no una exención, que es lo que marca la ley. Muchas gracias. Gracias, señor Barbillo. Un minuto, señor Tuero, un minuto. Sí, no, simplemente por alusiones, aunque no soy partidario de estas alusiones, no entiendo, señor Junquera, este ataque furibundo hacia mi persona, hacia la gestión política deportiva, que durante 4 años, en el anterior mandato, yo no he visto a ningún miembro del Partido Popular hacer esas denuncias tan graves de exenciones que, sinceramente, a día de hoy no sé de qué está usted hablando. Porque yo creo que si ha habido alguna exención, que lo acabo de explicar al señor concejal de Deportes, es en cuanto a la facultad como presidente del patronato, los artículos de la Junta Rectora que me atribuían. En cuanto a esa, entonces, no sé este ataque ahora de exención o no exención. Desconocen, el Partido Popular a día de hoy desconoce la política deportiva de esta ciudad. Se equivocan permanentemente en la reducción de horarios, en la apertura de instalaciones. Eso lo han venido haciendo día sí y día no, ¿no? Simplemente lamento este ataque a la política deportiva cuando jamás en 4 años he oído al Partido Popular, y usted es miembro del Partido Popular, decir eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé a qué viene ese ataque hoy, ¿no? Pero bueno, bienvenido. Gracias, señor Tuero. El concejal don Manuel Pecherro Román Sánchez formula ruego en relación con las con la colección de fotografías de don Juan Martín Merino, Juan L. Sí, buenos días y muchas gracias. Don Juan Manuel Martín Merino, Juan L., persona muy conocida en la ciudad, se ha distinguido durante muchos años por ir reuniendo una gran colección de fotografías de Gijón, de indudable valor histórico, parte de las cuales han visto la luz en diversos libros que ha publicado. Las miles de fotografías que atesora recogen la historia viva de la ciudad durante 3 siglos y son un material
de innegable valor para el trabajo de investigadores, el desarrollo de exposiciones y dar a conocer la historia de nuestra ciudad. Por ello, presentamos el siguiente ruego, que por parte del Ayuntamiento de Gijón se inicien las negociaciones oportunas para la adquisición de los negativos fotográficos de la colección de don Juan Manuel Martín Merino Juanel. Muchas gracias. Se acepta el ruego y únicamente quisiera hacer una aportación porque tengo la suerte de conocer a esta persona y lo que quiero hacer es la incidencia de que esa colección de fotografías, siempre que tuvo oportunidad, si bien luego fueron plasmadas en sus libros, pero siempre que fue requerido para exponerlas en cualquier asociación de vecinos, en cualquier colectivo de Gijón, en la antigua televisión local de Gijón, en fin, en todos esos medios, siempre lo hizo, me consta, de una manera altruista, gratuita totalmente. Además, aceptamos el ruego y procederemos a iniciar el expediente reglamentario, el proceso reglamentario, de acuerdo con el jefe de servicio de archivos y desde la Concejalía de Relaciones Ciudadanas y nada más. Sí, pues muchas gracias por aprobar la iniciativa. Sin duda es un paso más en la mejora del patrimonio cultural de la ciudad. Otros destrozaron lo que teníamos. Hay que recordar lo que pasó con el patrimonio arqueológico de la Campa de Torres, lo que pasó con el patrimonio documental de la Hemeroteca Provincial que sigue en el municipio de Llanera. Y, desde luego, habrá muchas cosas que hacer y que seguir gestionando para recuperar ese patrimonio cultural tan importante y tan rico que tiene la ciudad. Nosotros, desde el Partido Popular, entendemos que esos miles de negativos fotográficos son un trozo importantísimo de la historia de la ciudad. Muchos de ellos son el último testigo de elementos históricos que algunos, o gran parte de ellos, ya se han perdido y ya no podemos conocer ni disfrutar. Edificios, calles, costumbres que serían difíciles de imaginar sin esos testimonios. Es una forma, por tanto, de rescatar tesoros de la ciudad y la esencia de sus habitantes. Unos descubrirán dónde se situaba aquella capilla donde todos quedaban en el muelle, la barquera. Otros averiguarán cómo era una capilla que ahora está de cierta actualidad, la capilla de la Guía. Alguno podrá comprobar cómo se produjo el embarque de las tropas españolas que iban a la guerra de Cuba. Y todos creemos que descubriremos nuevos rincones y eventos de los que hemos oído hablar a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos, o de los que tan solo teníamos referencias por artículos o libros de historia. Es una colección, por tanto, con un extraordinario valor que estamos seguros que los gijoneses sabrán apreciar. Si se llega a un acuerdo, será posible organizar con poco dinero pues múltiples exposiciones en las que se recordará la historia de cada barrio, la evolución de la ciudad, la vida de nuestros antepasados. Se posibilitará, sin duda, la elaboración de grandes trabajos de investigación. El Ayuntamiento puede engrandecer la importancia de la colección con el tratamiento profesional de los trabajadores del archivo, como ha sugerido la alcaldesa, la fototeca municipal y los técnicos de museos y centros municipales. Podemos enriquecer con fotografías históricas muchos colegios, equipamientos públicos y privados y entidades de la ciudad. Es una colección que rebosa amor y cariño a Gijón y que nos facilita a todos conocer mejor la ciudad, quererla y defenderla. Y es una forma también de honrar a la persona que con mimo y dedicación fue guardando y coleccionando todo, Juan L., una persona que ha editado 20 libros, la gran mayoría sobre la ciudad, el Sporting y nuestra Plaza de Toros. Destacan los 2 tomos de Historia de Gijón en fotografías y los 4 tomos de Gijón, 3 siglos de Historia en fotografías, 1850-2008. Pocas personas han publicado tanto en la ciudad, muy pocas. Su formación empezó en las escuelas municipales Los Campos y a los 13 años ingresó en la que él considera la mejor universidad, la fábrica de vidrios La Industria, aunque su mejor maestro fue sin duda el padre Patac. Juan L., al que desde aquí aprovechamos para desearle una rápida recuperación de su salud, se considera un playo de la arena, pero ante todo gijonés. Ha sido colaborador de multitud de medios de comunicación. Ha participado en 150 programas televisivos, como se ha dicho aquí, sobre la historia de Gijón y temas taurinos con un gran éxito de audiencia. Nunca ha tenido un galardón, nunca, pero lleva a gala haber sido pregonero de las fiestas de la Guía. Eso sí, el gijonés Vicente Cueva ha tenido el acierto de dedicarle un paso doble que próximamente se presentará en su plaza, en la plaza de todos los gijoneses, una plaza para Juan L., muy querida, la plaza del Vivio. Creemos
señores concejales, señora alcaldesa, que con el acuerdo que hoy tomamos, la ciudad de Gijón le devuelve en parte el inmenso cariño que este siempre le demostró a la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Pecha Román. Únicamente añadir que todos somos conscientes, además del apoyo, él fue siempre institucionalmente muy leal. Estaba encantado de que el señor Areces presentara sus libros, como era el barrio de la Arena. Compartían allí fotografías y momentos inolvidables, como tuve la oportunidad de ver en alguna presentación. Incluso me consta, porque él así me lo dijo, que había iniciado con el señor Sariego alguna conversación que por tiempo y por logística no llegó a concretarse, pero que el señor Sariego también estaba de acuerdo en este tema y demás. Con lo cual, yo creo que todos concurrimos en lo que ustedes, el Grupo Popular, plantea hoy aquí. El concejal don Pablo Fernández Fernández formula ruego en relación con el Plan Municipal para la Rehabilitación de Fachadas y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Tiene la palabra don Pablo Fernández para formular el ruego. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Paso a lo de ruego. Dentro de las bases que han de regir la concesión de las subvenciones de plan municipal para rehabilitación de fachadas y eliminación de la barrera arquitectónica, se ha introducido una nueva línea de subvención denominada intervenciones generales en grupos de viviendas de manzanas residenciales degradadas, por la cual el ayuntamiento aporta el 100% del coste de la obra, pero son los vecinos los que deciden a quién hay que adjudicar el proyecto constructivo y a qué empresa constructora se adjudica la obra. Es por ello que el concejal que suscribe, en nombre de representación del Grupo Municipal Popular, formula a la concejal de Urbanismo el siguiente ruego. Que se realicen desde el ayuntamiento y siempre por concurso público la contratación de las empresas que van a ejecutar la obra, así como los técnicos redactores del proyecto constructivo. Y mire, señora concejala, ya hemos hablado en este pleno de estas bases reguladoras. A nosotros nos hubiese gustado introducir una serie de cambios, como es que estas subvenciones llegaran hasta la cubierta, que se incluyera la cubierta, que las subvenciones fueran graduales a medida que se iba haciendo el edificio contribuía a contaminar menos a la ciudad, pues que se fuera aumentando esas subvenciones. Y ustedes, aparte de no aceptar ese ruego, introdujeron esta nueva línea de subvenciones que tiene lógica. A nosotros nos parece que es lógico que se quiera abarcar de una forma completa un barrio, una zona, una serie de viviendas que igual tienen la misma tipología, pues que se aborden todas en su conjunto y que no pase, pues por ejemplo, lo que vimos en el plan especial del muro, que quizás igual el muro teníamos que haber hecho sectores y hasta que no acabáramos un sector, una zona del muro, no empezar otra, para que no sea, pues eso, una casa arreglada, tres fachadas no, la siguiente arreglada, cuatro no, pues parece que eso no tiene lógica. Y parece que tiene lógica lo que ustedes han propuesto, pues que eso, que sea completa la intervención. Pero lo que no parece que tiene lógica es que el presidente de una comunidad, los vecinos, decidan a qué empresa o a qué técnicos hay que adjudicar estos proyectos. Estamos hablando de proyectos que van a ser 4 millones de euros. El proyecto de Roces parece que va a estar entre 10 y 12 millones de euros. Y eso es lo que no nos parece lógico. Entendemos que si se hace bajo un concurso público, pues habrá más competencia, habrá mejores proyectos donde elegir, habrá precios más bajos en las obras y mejores soluciones. Y eso es lo que le pedimos, que cambien estas bases para que lo que entendemos, que es que mejoraría mucho la tramitación de estas subvenciones. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Tiene la palabra la señora García. Bien, la finalidad de esta nueva línea de subvención tiene su origen en nuestra propuesta en materia de vivienda del programa electoral de Foro. Página 19. Promover nuevos planes de ayuda para la rehabilitación de edificios de viviendas e impulsar operaciones de rehabilitación integral de barrios vulnerables de cierta antigüedad, 40-50 años de la periferia, para revitalizarlos, entre otras cuestiones. Bien, pues las bases aprobadas y publicadas en febrero del 2012 introducen esta nueva variante de subvención que afecta a este tipo de conjuntos residenciales que usted comentaba anteriormente. Y se caracterizan porque el poder adquisitivo de estos propietarios, es reducido. Son viviendas de carácter popular. Normalmente sufren un deterioro generalizado de su envolvente que, lógicamente, merma las condiciones de estanquidad, aislamiento, estética y demás. Bien,
se pretendía favorecer la regeneración del parque residencial urbano que presentaban este tipo de características. Pues bien, única y exclusivamente a estas cuestiones que se pretendían es en base a que la cuantía máxima de la subvención se fija en el 100%, en base a estas consideraciones y no otras. Bien, pues a partir de estas premisas, las actuaciones en materia de control de la Administración son exactamente las mismas que en el resto de los casos que cuentan con subvención. Se fijan unos parámetros a cumplir que están recogidos en las bases y los propietarios actúan, si están de acuerdo, todos y así libremente lo acuerdan. En estos casos se habla de cantidades importantes, pero no tanto debido al incremento del porcentaje de la subvención, sino porque afecta a un gran número de propietarios. Al afectar a un gran número de edificios se traduce en cantidades muy importantes, aunque son sensiblemente menores que en ocasiones al montante de alguna otra operación del muro al que usted hacía referencia antes. Hay alguna operación del muro que se acerca a los 10.000 euros por propietario y año frente a los 3.500 euros por propietario y año estimado en la de Roces. Digo estimado porque no tenemos las cifras todavía. Entonces, no vemos que debamos de hacer esa diferencia en el tratamiento. No creemos que tengamos que fiscalizar esas actuaciones frente a otras, más allá de lo contemplado en las bases para todos. Finalmente, también quiero decir que el Ayuntamiento no tiene capacidad para ejercer de agente promotor de todas estas actuaciones subvencionables, ya que si se encarga de unas, entendemos que debería de hacerlo con todas. Entonces, yo pregunto, ¿dónde se pone el límite? ¿En el porcentaje? ¿En la cantidad? ¿En el número de afectados? Entonces, el equipo de Gobierno cree que los propietarios afectados están perfectamente capacitados para intervenir directamente en la elección de cuestiones que afectan a su vivienda y que no se debería de sentar ningún agravio comparativo con esta cuestión, puesto que lo que verdaderamente es importante es conseguir que se efectúe la rehabilitación con los controles que actualmente realiza la Administración. Gracias. Gracias, señora García. Tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias. Joder, a mí no me acepta ningún ruego. No sé qué hago yo mal, que no me acepta ningún ruego. Señora concejala, el límite es muy claro. Es clarísimo. Si damos el 100% de la subvención, algo tendremos que decir. Yo creo que ahí está la clave de todo esto. O sea, todos los gijoneses aportamos a estos vecinos el 100% del arreglo de sus casas y resulta que son los vecinos que deciden a qué empresa, a qué técnico se le va a adjudicar sin ningún tipo de concurso ni de transparencia pública. No ve la cantidad de problemas, es que están saliendo en prensa los problemas que genera esto. Si no hay concurso, no hay competencia, con lo cual los proyectos serán peores. El otro día salía en prensa que los vecinos de Jove estaban entre dos arquitectos, a ver quién les hacía el proyecto. Entonces yo me pregunto, ¿esos arquitectos de dónde salieron? Quiero decir, ¿eran amigos del presidente? ¿Son residentes ahí? ¿Pasaban por ahí y resulta que le dijeron, háganos el proyecto? ¿O los seleccionaron porque tienen muy buen currículo y son grandes profesionales? Pero es que no hay que dejar eso a la suerte. Entendemos que es bien sencillo que el ayuntamiento convoque un concurso de ideas arquitectónicas. Involucremos a los vecinos en tomar la decisión del proyecto elegido. Si nosotros nos parece muy bien que los vecinos tengan que decidir lo que tienen que decidir, que es la estética o el proyecto que más les interesa para su casa, para sus viviendas. Pero debe ser el ayuntamiento que garantice esta competencia, esta libre concurrencia en un dinero que es de todos. No sé si lo entiendo o no lo entiendo, si es tan descabellado lo que yo planteo. Y mire, si tenemos que cambiar esa modalidad también en el muro, que las subvenciones llegan a ser del 100%, hagámoslo, que el dinero es de todos y habrá que darle un cierto control y no dejarlo, repito, en manos de unos vecinos que lo intentarán hacer bien o no. Pero además no dejemos esa sospecha a los vecinos, no dejemos, y con todo respeto, y seguro que no es la intención de ningún presidente, pero es que es en defensa de estos mismos presidentes que tienen que decir esa obra, que puede haber gente que sospeche de ellos, que si reciben regalos, cestas, de esas que se regalaban también por aquí por el ayuntamiento, si es que puede pasar ese tipo de corruptelas, hasta pasa en lo público, pues evitemos que pase con el dinero público en otros ámbitos. Pero de verdad, libre concurso significa, lo que salía en prensa el otro día de Jove, que están entre dos arquitectos. Bueno, pues hacemos un concurso, igual estamos entre 20 arquitectos, y entonces tendremos 20 propuestas en las que los vecinos elijan cuál es la que mejor piensan ellos que será para su casa. No es mejor que haya 20 propuestas a que haya dos. No es mejor que haya 20 empresas que quieran realizar la obra que en vez de dos.
No ve que si hay dos, pueden hablar entre ellas y pueden dejar los precios sin bajar o con muy poca bajada. Y en cambio, si hay libre concurrencia para adjudicar el dinero que es público, pues igual tenemos una bajada del 20 o del 30%, como está pasando ahora mismo en los pocos concursos que hay de las administraciones públicas, donde hay bajadas de entre el 20 o el 30%. Mira, había una de las empresas que creo que proponía contratar a gente del barrio, incluso hacer cursos de formación, y decían que igual pues podían formar a 10 personas. Bueno, pues en esas bases que podamos hacer el concurso público, podemos decir que queremos que nos formen a 10, no, a 30, y que sean de la zona. Y así, encima, fomentar el empleo y mejorar la economía de la ciudad. Pero repito, que 4 o 12 millones de euros, ¿a qué empresa se adjudica? Lo decidan unos vecinos, a nosotros no nos parece correcto. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Tiene la palabra la señora García. Bien, solo quiero repetir que aceptar este ruego implicaría aplicar este mecanismo a todas las subvenciones de cierta entidad y ni tenemos capacidad para ello ni creemos que sea cometido de la Administración fiscalizar a los particulares más allá de lo establecido en las propias bases de la subvención. Aparte de todo esto, bueno, yo puedo entender sus planteamientos, pero tampoco entiendo por qué son nuevos ahora, cuando es un sistema que ha venido funcionando prácticamente desde que se aprobaron las primeras bases y se empezaron a conceder ayudas cuantiosas en materia de rehabilitación. Y no solamente es exclusivo del tema del muro. Hay otros edificios en Gijón que las cuantías son muchísimo más importantes por propietario, vivienda y año que las que estamos las que se pretenden dar en este tipo de actuaciones. Yo repito, entiendo que el ayuntamiento no es quien tiene que ocuparse de estas cuestiones. ¿Podemos colaborar en temas de concursos y demás? Bueno, pues seguramente siempre que nos han hecho una propuesta hemos aceptado y estamos ahí. Pero, desde luego, entiendo que el ayuntamiento no es la Administración quien tiene que empezar a ocuparse de esta cuestión porque no tenemos la capacidad para ello. Muchas gracias. Gracias, señora García. El asunto número 18 es la información de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, así como de los acuerdos de la Junta de Gobierno en materia de delegaciones de atribuciones y facultades que le corresponden. Por favor, señora secretaria. Con fecha 30 de mayo de 2012, la Alcaldía resuelve revocar las atribuciones y facultades delegadas mediante resolución de 14 de junio de 2011 en la Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda en las siguientes materias: asuntos relacionados con la unidad de integración corporativa, operaciones registrales de depuración jurídica de fincas y cualquier otra operación con efectos registrales. Y con esa misma fecha, la Alcaldía delega estas competencias en la Concejalía de Urbanismo y Vivienda. Por otra parte, la Junta de Gobierno, en sesión de 29 de mayo, acordó revocar algunas atribuciones y facultades delegadas en la señora alcaldesa y en la Concejalía Delegada de Administración Pública y Hacienda y delegarlas en la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda. Y, concretamente y de forma resumida, las competencias en materia sancionadora en aplicación de la Ley de Espectáculos Públicos, las autorizaciones de maniales, concesiones, adquisiciones y enajenaciones y contratos de explotación y cesión de uso de bienes inmuebles. Finalmente, la Junta de Gobierno, en sesión de fecha 29 de mayo, acordó delegar en cada uno de los concejales que integran la Junta de Gobierno las contrataciones incluidas en el ámbito del Real Decreto Legislativo de 14 de noviembre de 2011, por el que se regula la Ley de Contratos del Sector Público, todas aquellas contrataciones superiores a 6.000 euros e inferiores a 18.000, así como también las autorizaciones y disposiciones de gasto que dichas contrataciones llevan consigo. Gracias, señora secretaria. El pleno se da por enterado. El asunto 19 es la información sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones municipales según la ley 15/2010, correspondiente al primer trimestre de 2012. Por favor, señora secretaria. La ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de noviembre, por la que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, recoge que las corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos por la citada ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y la cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se estén incumpliendo el plazo. Por la Tesorería Municipal se ha elaborado con fecha 23 de mayo de 2012 los informes sobre la morosidad mencionados correspondientes al primer trimestre de 2012. En consecuencia, procede que el Ayuntamiento se dé por enterado de esta información.
Gracias, señora secretaria. El pleno se da por enterado. El asunto número 20 es la declaración institucional sobre la participación de Gijón en el proceso de negociación de los fondos del presupuesto europeo 2014-2020 destinados a las ciudades. Por favor, señora secretaria. El actual periodo presupuestario comunitario 2007-2013 está llegando a su fin y las negociaciones para el siguiente periodo 2014-2020 están actualmente en marcha. La Estrategia Europea 2020, adoptada en junio de 2010, pretende promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, asentado sobre una serie de iniciativas que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de planificar el futuro periodo comunitario. Ahora bien, el cumplimiento de estos objetivos no podrá conseguirse plenamente sin una presencia real de las ciudades. Por esta razón, Gijón manifiesta su deseo de tener un protagonismo activo en este proceso. Gijón, por su experiencia en la gestión de fondos europeos, se muestra preparado para participar en aquellos debates que den lugar a la conclusión del contrato de adhesión. Pero no solo esto, reclama igualmente un papel como interlocutor a la hora de redactar los distintos programas operativos regionales, de manera que los proyectos de la ciudad sean tenidos en cuenta a la hora de elaborar los documentos que articularán la recepción de los fondos europeos para el periodo 2014-2020. Una utilización eficaz de los fondos europeos en nuestra ciudad requiere una adecuada presencia de Gijón como interlocutor activo en todo el camino pendiente hasta el cierre del proceso negociador. A lo largo de estos años, Gijón ha dado muestra de su compromiso con Europa, de su eficacia en la gestión de los proyectos europeos que ha tenido la suerte de disfrutar y con esta aval reitera su demanda de participar en esta fase trascendental de la futura planificación de los fondos. Esta petición es además coherente con la senda marcada por el Tratado de Lisboa, por la Estrategia Europa 2020 y por la idea de gobernanza que debe presidir todo proceso negociador que involucra distintos niveles de administración. Por tanto, el Ayuntamiento Pleno, mediante declaración institucional, previamente informada favorablemente por unanimidad de la Junta de Portavoces, debe acordar la presencia de las ciudades en el proceso de negociación del presupuesto europeo 2014-2020, que contribuirá a un mayor equilibrio y eficacia en la distribución y uso de los fondos. Un adecuado reparto de los mismos implicará un mayor grado de cohesión económica social en Gijón, lo que permitirá seguir avanzando en el desarrollo de sus políticas. En este sentido, Gijón es acreedor de una trayectoria europea demostrada. Considera que debería incorporarse al citado proceso, pues este concluirá con el diseño de la distribución de los fondos europeos y la definición de sus proyectos para el periodo 2014-2020, lo que tendrá gran repercusión para el desarrollo y futuro de nuestra ciudad. Gracias, señora secretaria. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. Como se señaló al principio de esta sesión y como asunto número 21, se va a tratar la moción de urgencia que presenta el portavoz del Grupo Municipal Socialista relativo a la toma de posesión de doña María Pilar Pintos García como concejala de este ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español. La Junta de Portavoces acordó que el firmante de la moción deberá justificar la urgencia y concluida su intervención se procederá a la votación de la justificación de la urgencia. Tiene la palabra el señor Martínez Argüelles. Muchas gracias, señora alcaldesa. La justificación es muy breve. Con posterioridad a la formación del orden del día del pleno que estamos celebrando, se comunicó a la Secretaría General por parte de la Junta Electoral Central la sustitución de doña Pilar Pintos, que sustituye a don José María Pérez López, concejales de este grupo municipal. Procede en este momento a solicitar la urgencia porque no se podía incluir en el orden del día con anterioridad y procede a declarar la urgencia para que pueda tomar posesión y ejercer los derechos que como concejala le otorga la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Argüelles. Se somete a votación la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad la urgencia de la moción. A continuación, la señora secretaria procederá a la lectura de la propuesta. En sesión celebrada el 11 de mayo de 2012, el Ayuntamiento Pleno acordó quedar enterado de la renuncia al cargo de concejal presentada por don José María Pérez López y comunicar a la Junta General Electoral Central el cese en el cargo del mismo al objeto de cubrir la vacante producida y completar así el número legal de miembros de la corporación, indicando a dicha Junta que la persona a la que le correspondería cubrir la vacante era doña María Pilar Pintos García, por ser la siguiente persona incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones de 22
de mayo de 2011. La Junta Electoral Central, con fecha 1 de junio de 2012, expide credencial en la que se hace constar que ha sido designada concejala de este ayuntamiento doña María Pilar Pintos García por estar incluida en la lista de candidatos. Con fecha 7 de junio de 2012, por la mencionada señora Pintos García, se presentaron las oportunas declaraciones de intereses ante la Secretaría General del Pleno, conforme exige el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases régimen local. Procede, en consecuencia, cumplidos todos los requisitos legales anteriormente mencionados y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, que se proceda a la toma de posesión del cargo de concejala de este ayuntamiento por la designada. Muchas gracias, señora secretaria. Se ruega a doña María Pilar Pintos García se persone en la mesa de la presidencia al objeto de que preste juramento o promesa del cargo de concejala conforme a la fórmula legal establecida. Nos ponemos de pie. Prometo por mi conciencia y honor cumplir las obligaciones del cargo de concejala de este ayuntamiento y hacer guardar, perdón, esto del rey no lo quería yo, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. La señora Pintos García pasa a ocupar el escaño que le corresponde. Igualmente, y como asunto número 22, se va a tratar la moción de urgencia presentada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista relativa a propuesta de modificación de la comisión de la composición de las comisiones de pleno y organismos autónomos. La Junta de Portavoces acordó que, de igual manera, el firmante de la moción deberá justificar la urgencia y, concluida su intervención, procederemos igualmente a la votación de la justificación de la urgencia. Tiene la palabra el señor Martínez Argüelles. Muchas gracias de nuevo, señora alcaldesa. Y realmente esta moción tiene que ver y está directamente relacionada con el anterior punto del orden del día y la toma de posesión de la señora Pintos como concejala del Grupo Socialista. Por lo tanto, se trata de adaptar la composición de las comisiones informativas a la nueva composición del Grupo Municipal Socialista, que, como se sabe y ha sido comentado por varios concejales a lo largo de la celebración de este pleno, pues han incorporado a otros ámbitos de gobierno y de representación política en representación de los ciudadanos gijoneses y asturianos y han abandonado este Grupo Socialista. Quiero decir que esto es un motivo de orgullo y de satisfacción para este Grupo Socialista y debería serlo también para este pleno, que miembros del mismo, sean de cualquier formación política, estén desempeñando funciones de representación en otros ámbitos en interés de toda la ciudadanía, sea cual sea el color que tenga. Lo que resulta frustrante es que la frustración de algunos que nunca han accedido al Gobierno y que su propia incapacidad y limitaciones políticas les han llevado a ser menos de los que eran, se traslade tras los demás tratando de acusarles de algo que no han hecho y que lo que debería ser un motivo de orgullo lo conviertan en un motivo de condena. Y termino diciendo que el compromiso con Gijón se manifiesta en todos los actos y en todos los ámbitos de representación y decisión política y que los certificados de compromiso no los expide ni nadie de esta corporación, ni el señor Couto, ni ninguna otra persona. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Argüelles. Se somete a votación la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. Bien. Bueno, si les parece, la señora secretaria pasa a leer la propuesta. Silencio, por favor. La señora secretaria pasa a leer la propuesta. El reglamento orgánico del Pleno establece que es competencia de este la designación de los miembros de las comisiones, tanto titulares como suplentes, y los estatutos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales igualmente establecen que la representación de cada grupo político ha de ser proporcional a la de la corporación. La propuesta que se somete a la aprobación es la siguiente.
Designar a propuesta del Grupo Socialista en las comisiones de pleno que a continuación se detallan a los siguientes concejales y en la condición de titular suplente que igualmente se expresa. Comisión de Administración Pública, Hacienda y Formación de Empleo. Titular, doña Begoña Fernández Fernández. Suplente, don Santiago Martínez Argüelles. Titular, don Celso Ordiales Menéndez. Suplente, doña Carmen Vega Porto. Don Francisco Blanco Ángel como titular y doña Pilar Pintos García como suplente. En la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda. Titulares, don Santiago Martínez Argüelles, doña Begoña Fernández Fernández y don Francisco Blanco Ángel. Y suplentes respectivos, doña Esperanza Fernández Puerta, doña Carmen Vega Porto y doña Pilar Pintos García. Comisión de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. Titulares, doña Carmen Vega Porto, don Celso Ordiales Méndez y don Justo Vilabrille Linares. Suplentes respectivos, doña Esperanza Fernández Puerta, doña Pilar Pintos García y doña Begoña Fernández Fernández. Comisión de Participación Ciudadana, Políticas Integrales, Deportes e Igualdad. Titulares, doña Esperanza Fernández Puerta, don José Ramón Tuero del Prado y doña Pilar Pintos García. Suplentes, don Justo Vilabrille Linares, doña Begoña Fernández Fernández y doña Carmen Vega Porto. Especial de cuentas. Titulares, doña Begoña Fernández Fernández, don Celso Ordiales Méndez y don Francisco Blanco Ángel. Suplentes, don Santiago Martínez Argüelles, doña Carmen Vega Porto y doña Pilar Pintos García. Especial de sugerencias y reclamaciones. Titulares, don Justo Vilabrille Linares, doña Esperanza Fernández Puerta y doña Carmen Vega Porto. Y suplentes, doña Begoña Fernández Fernández, don Santiago Martínez Argüelles y doña Pilar Pintos García. Y finalmente, la Comisión de Reglamentos. Titulares, don Santiago Martínez Argüelles, don Francisco Blanco Ángel y doña Begoña Fernández Fernández. Y suplentes, don Celso Ordiales Méndez, don Justo Vilabrille Linares y doña Esperanza Fernández Puerta. En lo que se refiere a la Junta Rectora de la Fundación de Municipal de Servicios Sociales, las personas a propuestas del Grupo Municipal Socialista serán doña Esperanza Fernández Puerta, doña Pilar Pintos García y don José Ramón García González. Gracias, señora secretaria. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. Se da por finalizado el orden del día y ruego a las señoras y señores concejales permanezcan en sus sitios para celebrar las juntas generales de las mencionadas sociedades. Se levanta la sesión. Perdón.